Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Los chuches. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Estamos aquí con un nuevo directito, con un nuevo inicio de tema espectacular, porque hay que decirlo, es así, lo sabéis todos, así que bueno, bienvenidos a un nuevo directo. Y nada, hoy tenemos un poquito de problema porque, claro, la DS estábamos comentando de jugarlo desde la consola original. Yo este no lo conozco tanto, este Mario y Luigi, entonces no sé exactamente el tema minijuegos, si tiene mucha importancia o no, que me imagino que sí, la pantalla táctil. Así que hemos tenido ahí un poquitín de lío, ¿no?, para ponerle en marcha la consola con la capturadora. Pero bueno, vamos ahí al tema. Vamos a mandar en primer lugar aquí unos saluditos, como siempre. Me decíais por ahí que deja elegir calidades, ¿verdad? Lo cual está estupendo. Bueno, pues mandamos aquí unos saluditos. Vamos a ver. Saludo para Javi Albi, Dani Wikitori, Fire Emblem, Cook 72, Zore34. Un saludito por aquí para Cebolleta Games. Un saludito para Chap PC, Rodrigo Caiba. Un saludo para Antonio SDV, David BP, Alan Romero, Frigacus, King Soul, Charlie. Un abrazo para Cardenal BTK. Un abrazo por aquí para Bioshodan, Mr. Ruiz, Tico Sergio, Bad New Jim. El juego es de alta mar. Sí. Un saludito por aquí también para Dean Bult, otro para Pablito Kong. Sí, consola, pero más que nada consola por el tema de que a lo mejor hay minijuegos que necesitan de pantalla táctil y tal, no lo sé, ¿vale? Saludo por aquí para Mori20, Colus West, Gumox, Penekeol. Un abrazo por ahí para Adri Nevado, Espolosin. Un saludito para Rada13, Santos46, Raven, Mati96. Un saludito por ahí para todos los genios. Saludo por aquí también para... ¿qué más tenemos? A ver, por ejemplo, un saludo por aquí para Alberto San Juan, Interich, Kiniku Mantarou. Hoy estamos con la consola favorita de los manguis. La Nintendo DS. La consola favorita de los manguis. Cuidado, ¿eh? Me gusta la palabra, ¿eh? Ojo que no la incorporemos al lore, ¿eh? Manguis. Saludo para Iron Cross. Nardo, por cierto, por aquí para gente que se está suscribiendo. Popesito, Piedra, Zore34, David VB. Perfecto, genio. Bueno, lo primero que hay que hacer es calibrar también el sonido, porque el sonido tiene que ser directamente desde lo que es el altavoz de la consola, ¿vale? Aquí tenemos un poquito de tarea hoy, más de lo habitual. Pero no pasa nada porque esto lo vamos a calibrar de momento, ¿vale? A ver, vamos a subir aquí el volumen. Esto yo me imagino que más o menos a esta distancia, ahora me lo decís, pero a esta distancia yo doy por hecho que se escuchará bastante bien. Ahora me lo decís igualmente, ¿vale? Eso lo vamos a poner ahí. ¿Se escucha bien? Bien, bien. A esta distancia está bien, ¿no? En este juego también se usaba el micro, había que soplar. Veremos si nos toca soplar. Vale, entonces ahora aquí yo lo que tengo que hacer es conectar el programita. Se escucha bien, perfecto. Esto es magia, ¿eh? O sea, a estas alturas de la película, ¿quién hace un directo desde una Nintendo DS original? Esto parece que no, pero aquí hacemos la feria gorda, ¿eh? A ver, esto es aquí. Nintendo, vale, pero ¿esto por qué no se ve?
A ver, Genes, un momentito, problemas técnicos. A lo mejor es porque ha abierto. Creo que ha abierto el programa antes de conectar la consola por cable. Creo que es por esto. Fail, ¿eh? Fail total. No, vamos a hacer una cosa. Voy a volver a abrir el programa. Ahorita para Oso 90210. Nintendo Jack Sparrow Edition. Ahí estamos, ¿eh? No, a ver, esto es porque creo que ha abierto primero el programa y luego he conectado la consola y por eso no se ve. No os preocupéis que esto por cojones lo vamos a jugar aquí, ¿eh? No. A ver, un momentito, genios. Es que como el cable no me llegaba... Un momento. Como el cable no me llegaba, he tenido que coger un alargo de estos de USB y la verdad es que está un poco chusta. Igual es eso lo que está fallando, ¿eh? A ver. Voy a intentar conectarla directamente a ver si es a lo mejor falla el alargo, ¿eh? Sí. Eso es lo que estoy haciendo, Cooks. Alargador USB. Pero igual de ahí viene el fallo. Voy a probar un momento. Voy a probar un momentito. Sin el alargador. Pasa que sin el alargador no llego yo, pero... Es simplemente para comprobar que el fallo es... Que el fallo es esto, ¿vale? A ver... Skynet haciendo truco... Sí, Skynet sabe la... Va, ves, ahí sí se ve. Es el alargador lo que falla, ¿eh? Vale, bueno, entonces ya por lo menos sabemos que el fallo es del alargador. No hay problema. Ahora ya sí lo veis ahí, ¿verdad? Sí. Vale, lo que pasa es que con esto no llego yo... Hasta la cámara, vale. Entonces lo que voy a hacer... Ahí está. Esto es micro USB, ¿verdad? Sí, esto es micro USB. Nada, no os preocupéis. A ver... Tengo yo micro USB por aquí. Da un momento que tengo uno que es más largo. Sí, tengo otro, creo. Voy a coger el cargador del teléfono. Falta horchata... Oso 90210 dice... Falta horchata. Incorrecto, genio. No falta horchata, que venía yo aquí preparado ya por si había algún comentario de esto. Nunca falta horchata, genio. No, en serio. Puede que esta semana, de lunes a domingo, puede que me haya bebido 4 o 5 litros de horchata, ¿eh? Va en serio. A ver, un momentito, genio. Es que voy a coger aquí el otro... Bastante más largo. A ver si con este llega. Se avecina cagalera, dice Cave. No, hombre. Aquí más o menos debería llegar. Dice receta que ha dejado la prueba de la compra, ¿no? A ver, yo creo que con este llega mejor. Ahí está. Vale, aquí estoy yo bien colocado. ¿Has probado croissant untado en horchata? Pues croissant ni con horchata ni con café, genio. Ya estuvimos hablando el otro día de esto aquí, ¿eh? Saludito para Norbertin Game, otro para Kotrov, J. Clares. A ver, esto entonces en principio ya me debería pillar la señal. Ahí estamos. Vale, perfecto. Victoria. Victoria contra la máquina. Vale. Bueno, ya estamos aquí. Eso es. Un abrazo, por cierto, para... Nos habíamos quedado en David VB. Un abrazo para Solid Gamer, otro para Adri Nevado... Gesle77, Scalen, dice un fuerte abrazo, genio, un abrazo también para ti, Scalen, y también Prodon1, 20 meses, cuidadito. ¿Viste la carrera? Sí. Vettel 2-2, Sebastián Vettel, doblete. Es cosa mía, la cámara se ve muy gris. A lo mejor es por la ropa que llevo, ¿no? Que pega, no sé, está como siempre, Icarus.
Saludo para Tote Rajo, José KDJ. Hoy no hay abolonchos, José. Entonces lo dejo por aquí. Quizás por la ropa, ¿no? Que pega el reflejo un poquito. Siempre el color de la camiseta parece como que... como que condiciona el resto, ¿no? De la imagen. ¡Nintendo! Sainz blandito, sí, Sainz blandito. Se ha desinflado mucho, sí. Vale, entonces aquí... yo esto lo que veo me da la sensación, eso es, la ventana tiene que estar activa, ¿verdad? Superior en desarrollo de aplicaciones web. ¿Se ve bien la imagen así o se ve un poco...? Sí, ¿no? Claro, tened en cuenta que al ser pantalla dual tenemos que colocarlo de esta manera, creo. Por lo menos de inicio. ¿Sí? Vosotros lo que pasa es que tendréis que poner a pantalla completa, porque si no lo veis en pantalla completa, el juego lo vais a ver muy pequeñito. Lo ponéis a pantalla completa y ya está, ¿vale? Tampoco vamos a pedir 4K en una DS. A ver, claro, es que al ser pantalla doble, si fuera una pantalla simple, pues aumentas la imagen en plan, ¿sabes? La podrías aumentar hasta aquí. Pero claro, como son las dos pantallas, y me imagino que en las dos pantallas habrá mandanga, pues hay que dejarlo de esta manera, ¿vale? O en modo teatro. Un poco de zoom, ¿no? Es que no sé si lo distribuimos de otra manera. No sé. Vamos a probar a empezar así. Modo teatro. Sí, esto es lo que tiene. Sí, modo teatro también se ve bastante grande en Twitch. ¿Vale? Juanche 9. Estoy totalmente de acuerdo con el vídeo tuyo de Review Bombing. No dije nada en el vídeo. Para pillar en calzoncillos, pero en realidad también es un poco un vídeo pensado para que salgan los conejos de la madriguera. ¿Me entendéis, no? Estáis ahí vosotros con las escopetas cargadas, pero claro, no lo puedes decir porque entonces muchos se cortarían para no llevarse el disparo, pero claro, es un vídeo con toda la idea también de sacar conejos de la madriguera. Aunque no lo dijera, pero se sobreentiende, ¿no? Digo, ahora verás tú. Me quedo a gusto, digo, y encima sacamos conejos de la madriguera. Byte, ahí está. Un vídeo, una baiteadita buena, ¿eh? Está clarísimo, hombre. No, pero aparte es así, yo creo que es así. Vale, entonces. Probar micrófono. A ver. Hola, plumillas. El volumen es muy bajo. El volumen es perfecto. El volumen es perfecto. Ahí está, ¿no? Más o menos ahí. El volumen es perfecto. Aquí. Tiene que estar en color azul. Ahí está muy alto. Aquí más o menos. Un poco más cerca, plumilla. Te he sacado de la madriguera. Te he sacado de la madriguera y te han crujido el hojaldre. Ahí está más o menos, ¿eh? Ahí está más o menos, ¿eh? A esta distancia creo que se escucha bien. Ahí, ahí, ahí. En color azul. Ahí estamos, genios. Perfecto. Perfecto, genio. Me gusta. Vamos allá. Qué maravilla, hice yo en sumiso, claro. Aquí lo que pasa es que, claro, a lo mejor dependiendo del ángulo, porque aquí, por ejemplo, está bajito y aquí ya se me viene muy arriba. Bueno, ya lo iremos calibrando. ¿Alguna vez te ha picado algún año jugar a los Kingdom Hearts? Conozco los de Play 2, el que no he jugado es el 3. Que es un juego de estos también que tuvo mucha división de opiniones, ¿no? De Kingdom Hearts 3. Pero bueno, aquí en general la gente que lo ha jugado, tengo entendido que es un juego que está muy bien. Un abrazo para Loxa. ¿Hasta qué hora estarás hoy? Bueno, no sé, 10:30. ¿Vale? El micro de la DS sigue vivo. Hombre, nunca le he pegado patadas a la DS, entonces debería funcionar, ¿no? Vamos allá. Qué bonito es esto, de verdad, ¿eh? Esto no me digáis que no es magia, vale. Yo este juego, como digo, no lo conozco mucho. La saga, hombre, de Mario y Luigi sí que he jugado juegos, pero este en concreto, este no conocemos mucho. De hecho, ni siquiera lo tengo. O sea, es una es una copia que está integrada dentro del cartucho R4, gran cartucho ese. Es el mejor cartucho de mi colección de DS, ¿eh? Incluso estoy pensando que incluso se ve bastante bien. Mirando aquí la pantalla, se ve bastante bien también, ¿eh? Pero bueno. Que rule la horchata, dicen por ahí. Uy. Tengo que ir conreándola un poco, que si no me va a tocar ir a rellenar a mitad de directo, ¿eh? Saludo para Pep Cube, Iron Cross,
José HC. ¿Es la de Setocha? Sí, es el modelo gordo. Un abrazo para Armando Bulla. Otro para Íñigo Garci, Kevin Red Life. Saludo también para Lopus R. A ver, aquí nos hemos dejado unos saluditos pendientes. Vamos a mandar unos saludos. También por aquí para Icarus Force. Dice otro más contigo, genio. Otro mes más contigo, genio. Un abrazo para Icarus. Prieto, FCB, un abrazo, genio, también. Ahí está Kevin Red Life. ¿Qué nos dice Kevin? Saludos, genios. Voy por el Oro 3 con argentinonchos. A por Oro 3 con argentinos, ¿eh? Bueno. Vamos a ver esto, qué tal empieza. Saludo para Gogoigo, Willy Advance, Pocholator. ¡La mantuve, la mantuve! Acá sale el SLC Touch Premier. ¿Cómo es eso, Pocholator? Saludo para Carlos 19, Neno Castillo. ¿Te vas a hacer al inglés? No lo sé, no lo sé. Es que como nos tocó Blanc. Y Blanc me está gustando mucho, ¿eh? Bueno, esto es la ciudad de los Toads, ¿no? Aquí está hablando... Esto es una familia de Toads. Un abrazo para Honey Money. Para comer. Touch SBC Premier garantizado. Media 86. A partir de... media 86 la plantilla. Bueno, tenemos stock. Tenemos stock, genio. Tenemos stock, ¿eh? ¿Has pensado alguna vez en hacerte con captura de 3DS? Ya, pero eso es que vale... Vale pasta y tienes que enviar la consola fuera, ¿eh? Eso vale pasta. Trucar una 3DS vale pasta, ¿eh? Bueno, ¿y qué ha pasado? Que venía esta... Redonditis. Claro, digo, qué gordo está este, ¿no? Ojo con esto, genios, ¿eh? Cuidado, Dice, de repente el reino champiñón se había azotado por una misteriosa enfermedad, la redonditis. Estos también están de... Estos también están de pandemia, Cuidado. Dice, un día como otro cualquiera, los habitantes comenzaron a hincharse como balones. Nunca antes había visto una enfermedad tan terrible. Todavía se desconocen los motivos y mucho menos aún una cura. Fíjate, pero mira qué montón de gordos aquí, Ante tan grave situación, la princesa Peach convocó una reunión de urgencia en su castillo. Ojo, genios, Que se han puesto gordos los Toads. Ahí está, La cosa pinta mal. Ojo. Toad estilo Kirby. Estaban en Semana Santa. Si no hacemos algo pronto, todo el reino acabará por contraer la redonditis. Cuidado con esto, Tengo, por cierto... Tengo que avisar todavía por Twitter y Facebook, genios. Que no hemos avisado. Dadme... Nada, dadme 30 segundos. Y la portada del juego también. Vamos a descargar esto. Mi hijo también tiene redonditis. Hasta de aquí voy a coger. Todavía no hemos obtenido respuesta.
Me llamo Aurelia. Representado a los espíritus de Estrella Cobalto unido lo antes posible. Voy a meter esto aquí. A esta distancia también se escucha bien. A esta distancia sí se escucha bien. Es que pasa, a ver. Creo que hay que poner la consola un poquito más cerca, pero por si acaso se puede, pues. Para tenerla un poquito más lejos en algunos momentos. Vale, esto por aquí. Y. Los síntomas de la redondilla son peores de lo que imaginábamos. Tú verás, están los tíos ahí como si hubieran comido 20 kilos de bollos. Nada, están, estos están, como digo, igual que nosotros ahora mismo, ¿eh? Cuarentena en la ciudad de Toad. Ludo para Honey Money. Nada, genio, pues ya está. Vamos allá. Ya está. ¿Escucháis bien? O sea que lo dejamos así. Un abrazo para Feriante 1990. Dice: el viernes me suscribí a tu canal estando offline. Perfecto, genio. Luego tiradita, ¿eh? Ahí estamos. Saludos para Red Sonic. José. José, por aquí. Por ahí, José. Ahí te abro, ahí te abro. Médico no viene y manda a la enfermera. Lamentable la profesionalidad, ¿eh? Vaya panda de gordos. Sí, sí. Saludo para Sakura. Otro para Pisha Brava. La feria nunca para, genio. Aquí estamos siempre. Steam Chess emulador, no. Es desde aquí. No es emulador. Normalmente emulamos por comodidad, ¿no? Pero. Pero hoy, como a lo mejor hay que utilizar micrófono y pantalla táctil y tal, pues lo hacemos desde aquí, ¿vale? Es un caso un poco particular este. Voy a acercar el micro más todavía, ahí. Aún queda alguien que podría ayudarnos, ¿no? Claro, claro. ¿Quién será? ¿Quién será? A las 9, conferencia de Ubisoft. Nah, no la voy a ver. La veré luego en diferido. Nah, en directo no. No me llama. Aparte no estaba previsto ni siquiera. Vamos a hacer esto. Vale, ya están aquí estos. Estos juegos de Mario y Luigi, lo que mola también que tienen como un toque así muy simpático, ¿no? ¿Habrá canicas? No lo sé. No sé si habrá canicas hoy. A ver, esto voy a darle un momentito a esto, a ver. Me imagino que será parecido a al resto de la saga, pero. Alan Matías, sí, esto salió en ruleta. Este fue el de la ruleta de estas últimas dos semanas. La gente está enganchadísima a las canicas, pero totalmente, ¿eh? Totalmente. Más que yo a la horchata, creo, ¿eh? Un abrazo para Berna Ferna, ¿eh? Grande genio. 18 meses por aquí, un año y medio. Dice, vengo de la playa y acabo de llegar a la feria, en mayúsculas. Buenas tardes, genios. Aro FC, la semana que viene Code Verónica, ¿no? No, que yo sepa, la semana que viene no es el último domingo de julio, ¿no? Dijimos el último domingo de julio. Vale, bueno, esto es para saltar y tal. Vale. No hace falta. Un abrazo para Kaibros, 21 meses. Alka Crew, por la conexión lo dices. Ha habido partidos terroríficos. ¿Cómo te emocionaste tanto por un jugador que valía 6K, Calmarón, Amatista? Bueno, porque en ese momento era el primer Amatista que sacábamos en NBA.
Vale, esto es para saltar. Sí, aquí la cuestión es que cada uno va con un botón, ¿vale? O sea, las acciones de Mario son con el botón A y las acciones de Luigi son con el botón B. Y creo que si le das a los dos, saltan los dos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Proyecto para Pipe Josh, otro para Gogoigo. Gattuso, Gattuso fue por canjear algo, porque ya se acababa el plazo para canjear. Y canjea a Gattuso, que en ese momento nos hacía falta un pivote. Cuidado la musiquita, ¿eh? No, Ander, no. Yo cuando lo sepa ya haré un vídeo, genio. Sí, yo creo que está yendo muy mal la conexión. Mi teoría es que estarán ya probando cosas de FIFA 21, haciendo pruebas y tal, y por eso, porque no tiene ningún sentido. Y como ya no juega tanta gente la Champions, pues por eso les da un poco igual. Entonces los que queremos sufrir todavía, pues nos toca ahí, nos toca pagar el precio. Slow, ¿volverías a Pro Evolution Soccer? Está complicado, porque eso significaría dejar de jugar FIFA, más que nada porque los dos a la vez no tienen ningún sentido. O sea, o juegas a una cosa o juegas a otra. Y ya con el club montado y todo lo de abuelonchos y tal, lo primero que tenía que hacer en Pro para que yo pudiera volver a jugar a Pro es que el mercado de transferibles fuese como el de FIFA, como el de cualquier juego o cualquier deporte. O sea, abierto, no esto del rollo este de las bolas, de los agentes, que si probabilidad de que medio izquierda, de Brasil, de no sé, eso no, eso a mí no me gusta. Aquí para coger unas moneditas. Sabéis, lo digo por eso más que nada, porque no puedes comprar lo que tú quieras. Saludo, por cierto, para Sir Aracos. Un saludo para Gogoico, que se suscribe. La poción roja, Game Kiros. Saludos, un abrazo desde Costa Rica. Un abrazo ahí para todos los ticos, ¿eh? Dice también un cuidado, dice también un saludo al regañón de Bioshodan. Cuidado, ¿eh? Al regañón de Bioshodan, ojo. A lo mejor por mayúsculas o algo así sería, ¿no? Bioshodan es un tío, hombre, estupendo. Es un chaval ahí de puta madre. Eso sería porque a lo mejor estabas portándote mal con las mayúsculas. Esto es para guardar, supongo, ¿no? Su fama le precede. Un solito para The Cyrus. Ahora también por ahí para Red Sonic. Vale, si esto es para guardar. Vamos a guardar ahí. Bioshona es la ley. Yo me acuerdo con Bioshodan hace muchos años. Él se acordará seguramente igual. Si me acuerdo yo, él se acuerda seguro también, creo. Estuvimos ya hablando de temas de la vida. ¿Te acuerdas, genio? Que estuvimos hablando por el chat de Steam. Esto puede hacer... ¿Cuánto puede hacer? ¿4 años o por ahí? 4 o 5 años. Estuvimos hablando de la vida en general. Genio. Saludo por ahí para Senka Press, de Crazy George. Saludo para Mati de Twitch. ¿Qué te parece Bloodstained Curse of the Moon 2 comparado con Castlevania de NES? Bueno, a ver, hombre, es que lo... A ver. Es que hay que tener el contexto de que Bloodstained tiene 35 años de ventaja. No, no solo a nivel gráfico, sino también de algunos temas jugables que siempre los juegos de 8 bits se pueden corregir, ¿no? Para un juego de 8 bits, pues... tiene todo el mérito de la época de ser rompedores en algunas cosas, lo que pasa que luego con el paso del tiempo pues dices, hostia, esto se podría haber mejorado haberlo hecho de esta manera, o este jefe o esta zona se podría haber hecho de esta otra. Entonces, claro, ahí tiene mucha ventaja un juego que sale hoy en día. O sea, yo creo que Castlevania en su momento tiene un mérito indiscutible, como otras sagas de la época. Y este Bloodstained, pues bueno, bien, igual que el, o sea, igual que el primero. Realmente igual, es decir, es un tributo. Y como tributo creo que cumple bien, ¿no? Tengo que jugarlo más, ¿eh? O sea, no lo he jugado más que la partidita que visteis ayer, porque lo grabé precisamente ayer, pero me gustó cómo empieza. O sea, me gustó, incluso vi, como comenté en el vídeo, creo que vi un poquito más de desafío, quizá, o es mi sensación, ¿no? Es mi sensación.
Un saludo para Migeku. Dice: qué juegazo y qué vicio me pegué en su tiempo. Un saludo para Efrax desde México. Un saludo para Juanji también. Mojo Picón. Dice Mojo Picón que Toad en América se llama Quique Setín. Esa está bien, ¿eh? Esa ha sido buena. Toad igual chasqueador. La verdad es que tiene un poco voz de... Sí, como... Voz de estas de chasqueador, ¿no? Bonita carrera con Gasly. Ahí está. Vale, aquí se mete Bowser en mitad de la reunión. Cuidado, ¿eh? Bueno, tienes razón. Dice, yo también pertenezco a este reino. Claro. Tengo el mismo derecho que todos a participar en la reunión. Cuidado, ¿eh? Ignacio Nen, ¿has probado otros juegos de la...? He probado algunos, no todos, o sea, todos no, pero... Pero sí. Bueno, son en general son RPGs así muy ligeros, ¿no? Yo los veo muy bien RPGs para meterse en el género, que siempre es un género como que da mucho respeto a la gente que no está metida en él y... no sé. En América muchos le dicen honguito a Toad. ¿Eso lo recomendarías un primer volante sin force feedback? Bueno, hay varios. Hay varios. Pero yo te lo recomiendo con force feedback porque hay volantes básicos con force feedback que te los puedes pillar por 100 euros o menos y por lo menos ya te vas acostumbrando. Si lo del force feedback no es por nada, simplemente por tener información. Un volante con force feedback lo que te da es información de la pista. Vas a tener más información si puedes notar las reacciones en tus manos. Si no, vas a ciegas. Es como si jugaras sin sonido. En un coche tienes que tener sonido, sensaciones... O sea, toda la información que puedas tener es fundamental, ¿vale? Si no, no hay diferencia jugar con eso o jugar con mando, prácticamente. Bueno, esto será lo de siempre, ¿no? Atacar haciendo en el momento justo y luego esquivar ataques y tal, será lo típico. Pero bueno, vamos a darle aquí el primer combate para ver, a ver. Vale, aquí nos lo van a explicar bien. Final Fantasy favorito, X. Final Fantasy X de PlayStation 2. ¿Seguirá subiendo de Last of Us 2, Aaron? Sí, lo que pasa es que, joder, el plan era grabarlo esta mañana, porque ayer ya estuve todo el día ahí con varias cosillas y tal, y tuvimos también varios vídeos, y incluso el de Fórmula 1 se ha subido esta mañana. Y entonces el plan era hacerlo esta mañana porque era únicamente cuando podía. Y esta mañana me he levantado un poquito tarde, estaba bastante cansado, y entonces ya tendrá que ser mañana, ¿vale? Es lo típico. Varian CC76. Hoy no hay abolonchos porque no se ha podido gene. No había tiempo para todo. Y si hay que elegir, pues elegimos otras cosas, claro. Vale, un momentito. No hace falta, no. Hoy no hay, pero no hay hoy ni hay esta semana, ¿vale? Esta semana no hay. Ahí está, eso es. Berna Ferna, según subo a la casa me ducho y aquí estoy llenando el salón de arena y mierda. Dúchate, genio, vamos a estar aquí un ratillo. Dúchate en 10 minutitos, hombre. Que vamos a estar aquí un buen rato. Vale, hay que saltar un poquito antes. Cada enemigo tendrá su timing y su patrón y tal, con lo cual... No. ¿Vale? O sea, es... Lo que mola es eso. Lo que mola es lo de... Bueno, de ir un poco interactuando, ¿no? Con los ataques y con las defensas. Eso es. Vale, ahora esto es una tontería de práctica, pero luego esto va a ser importante cuando la cosa se complique, ¿vale? Sí, hoy es Ubisoft. Sí.
Dúchate que tendrás sal hasta para llenar un papel. Sí, sí. Dúchate, genio. Saludo para Vic Sebache. Un abrazo, genio. Lo de Ubis a las 9, ¿no? Bueno, por lo menos Víctor es el que lo ha comentado, creo. Ahí está. Luego también se incorporará Luigi, ¿vale? Esto es que ahora mismo estamos... Ahí, ahí, cae gordo. A Víctor se le acumula la faena porque luego... esta noche juega también el Zaragoza, creo, ¿no, Víctor? Tampoco estoy... No, no, yo es que tampoco no tengo mucho... No lo vamos a hacer en directo. No. Ubisoft no lo voy a hacer en... Hombre, una cosa es que presente la nueva generación Microsoft o Sony, como hicimos en su momento, pero ya una conferencia o un evento así de una compañía en particular, eso ya a mí no me... Me llama la atención a lo mejor para hacer, si hay alguna cosilla y tal, para hacer un vídeo en YouTube y comentar por lo que hay así más destacado, ¿no? Lo que hacemos siempre. Pero para hacerlo en directo me parece... No sé. Vamos, que no lo vamos a hacer, en resumen. Bueno, Bowser está fuera. Watch Dogs, Assassins, Far Cry... Me encanta. No, hombre, sí, claro, sí, sí. Pero digo que para hacer un hacerlo aquí en directo, esto que no tenga otra cosa que hacer, pues bueno, pero nosotros que tenemos aquí material para ir tirando... Y encima es domingo, que es un día que siempre jugamos y tal. Otra cosa es que hubiera sido a lo mejor... yo que sé, en jueves o algo así. Dice, bueno, no lo sé. Pero no es prioritario, o sea, no es prioritario. Uy, bueno, Mario. Mejor unas canicas, ¿no? El 23 de julio es Microsoft. Sí, pero tampoco sé si lo haremos en directo eso, ¿eh? Tampoco tiene por qué. Ya hicimos uno de Microsoft, de hecho, hace un mes y pico, ¿no? O sea que... Es más probable porque caerá en jueves, pero... Pero tampoco es seguro. Ayer estuvo Devolver Digital. ¿Alguna cosilla interesante? De lo de Devolver... Un saludo ahí para Okram, sí, es desde la consola. Otro para Sir Manux. Un abrazo para Sir Manux, 2 años por aquí, ¿eh? Manu, genio. Grande total. Genio absoluto de Darkest Dungeon, ¿eh? Cuidado. Ah, una pregunta te quería hacer, Manu. La edición esta que hay de Darkest Dungeon, que es la... La que trae todo, ¿vale? Porque sé que hay cambios en la campaña, te meten cosas nuevas y tal, pero también puede ser que la dificultad esté como más subida desde un inicio. Puede ser que esté la dificultad más arriba. Pregunto, que tú lo sabrás mejor. Vale, esto, bueno, te quito también para manejar a... para manejar al plumilla de Bowser, ¿eh? Cuidado, genios. Has visto que sale un juego que te molará que se llama Made of Scare. ¿Cómo capturas desde el ADS? Bueno, esto lo he comentado varias veces en YouTube a lo largo de los años, ¿eh? Esto es una capturadora interna que tiene la consola, que está justamente aquí, donde está el micro USB. Ahí hay una capturadora pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces ahí simplemente conectas el micro USB y ya a través de un USB normal con el programa correspondiente es con el que puedes... sacar la imagen, pero no puede sacar el sonido, solamente saca vídeo. Por eso precisamente hoy estamos con el sonido aquí al lado del micrófono, ¿vale? Vale, sí, esto es para liberar el camino. Vaya puñetazos pega Bowser, ¿eh? Cuidado con Bowser que pega duro, ¿eh? Mira qué puñetazos pega el genio, ¿eh?
¿Qué tal emula la Mega Drive Mini? Yo no tengo Mega Drive Mini. No la tengo. De base no, me dices Hermanox, pero es cierto que al activar algún DLC sube bastante. Ah, amigo. Vale, vale. Vale, esto es con llamarada, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Quemando los árboles Bowser, ¿eh? Venga. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Te refieres esto terrajo a qué? ¿A la capturadora? Es que no sé cuánto puede costar actualmente esto. Esto, pero que te puede costar el caché. Claro, luego otra cosa es instalarlo. O sea, una cosa es la capturadora. Es que no es lo mismo que te manden solamente la capturadora a que te la manden ya con la DS completa y tal. Pero si te refieres solamente a lo que es la capturadora, a lo mejor no vale mucho. A lo mejor vale... ¿50? Sí, no sé, es por decirte algo. Es que yo creo que esto ni siquiera lo venderán ya, ¿eh? Saludo para Gusba. Un abrazo, genio. Tengo mucho hype por Darkest Dungeon 2, pero no han comentado nada desde hace un tiempo ya, ¿no? Saludo para Skylines. Champiñón de la suerte. Yo no he comprado nada. Sí, esto es como... Sí, sí, esto es como cuando... ¿No os ha pasado nunca que os llaman por teléfono y dice que te ha tocado un premio? Dice, venga, ¿dónde está la trampa? Música un poquito de feria, ¿no? Están haciendo un DLC de PvP, jugador contra jugador, en Darkest Dungeon. ¿No había ya algo de esto? ¿No había ya un DLC que era como un modo arena, que metías a cuatro héroes tuyos? Me suena eso, ¿no? Aquí le están intentando vender la moto a Bowser, ¿eh? El príncipe nigeriano. Todo esto me... Amo Bowser, todo esto me parece muy sospechoso. Disfruta de su intenso sabor. Llamadas telefónicas con malas intenciones o estafas. El cuento del tío. Dani Wikitori. ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso del cuento del tío? A ver, quiero ampliar esa información. Puedes utilizar como escudo humanos contra infectados. Ah, qué guapo. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a esa situación, ¿no? Todo salió también que me llena de orgullo y satisfacción. La operación ha sido un éxito y mi labor aquí ha concluido. Vamos, que le han vendido la moto a Bowser increíble, ¿eh? Un abrazo para Real Darko. Un abrazo. Real, genio. Lo del cuento del tío es que te estafan. Ya, pero con algún tipo de historia detrás o... Me suena como que hubiera lore detrás de todo esto. Si decidimos no hacer nada, los problemas no se solucionarán. El problema de la redonditis es mucho más importante que Bowser. Cuidado, genios. Un abrazo para Rustin93. Que te regalen un champiñón en una feria, ¿qué puede salir mal? Bueno, aquí viene este ahora, ¿eh? Absorbiéndolo todo. Claro, ahora entendemos. De ahí lo de viaje al centro de Bowser, genios. Yo ya me voy a esperar a que saquen la película de El cuento del tío. Sí, es que quiero saber esto del cuento del tío. Uncle's Tales, totalmente. Quiero saber qué hay ahí, ¿eh? El cuento del tío son estafas por distintos medios.
accidentes de familia, robos falsos y que deposites una cantidad de dinero. Martin Up dice, lo del cuento del tío es como que te dicen que tienen a un familiar tuyo y les debes dar money, pero lo más normal es que el familiar esté de lo mejor. En Chile, a ver, dice, en Chile cuando te llaman para estafarte, por ejemplo, que te tienen en la comisaría con carabineros o tuviste un accidente y te piden dinero por teléfono, con el susto la gente paga. Increíble, ¿eh? Martillo de Hamilton hoy. Bueno, se sabía, ¿no? Que... Ahí estamos, ¿eh? Viaje al centro de Bowser. Salud para Calasmos. Hay que tener cuidado, hay que tener siempre cuidado, claro. Salud también para Nápoles. En Colombia se llama pesca milagrosa, modalidad de la guerrilla. Pesca milagrosa. Eso me suena a una expresión que podría haber dicho yo aquí, ¿eh? Pesca milagrosa. A mí me llamaron los del Corte Inglés en enero diciendo que había ganado un móvil y resulta que era verdad. Pero te lo dieron y todo, no puede ser. Vale, aquí empieza ya lo que es el juego en sí, ¿eh? Uy. Moneditas. Monedita, genios. Un abrazo para Sagnar. Otro para Apex 64. 26 meses por aquí. 26 meses de Apex. Y JG Clemente, 22 meses también por aquí, ¿eh? Un abrazo para todos, genios. Muchísimas gracias. A mí me tocó el jamón de carrusel en el 2000. ¿De carrusel deportivo? ¿Qué es esto? Oh, vaya rollo traen aquí los personajes, ¿eh? A mi hermano le tocó un Audi en el banco. Jamón guijuelo. Único en el mundo. ¡Undo, undo! Ah, vale. Esto es para guardar. Perfecto. Buah, es lo... Este juego, Duffin, una historia trágica. Dice, este juego lo jugaba yo de pequeño, me lo pidió un amigo de mi clase, no me lo volvió a devolver. Se supone que lo perdió, se supone. Este lo tiene en su casa. Si quieres, vamos, ¿eh? ¿Sabes dónde vive? Podemos ir, ¿eh? Aquí hay ahora mismo... 350 genios en el chat. No todo vamos a poder ir, pero con que vayamos un 10% del chat, con que vayamos 35, yo te digo que se acojona encima. Yo te digo que se acojona. O sea, que si crees que todavía lo tiene él y sabes dónde vive, vamos, ¿eh? La compañía que hacía estos juegos quebró, ¿verdad? No sé si se quebró, pero o hubo remodelación o algo así. Vale, champiñón. Estos eran los típicos objetos para curar, ¿no? Que en este juego los champiñones y tal curan y todo eso. Como una buena cuadrilla rumana. Ahí está. A mí me pasó con Warcraft 2. Cuando era pequeño tenía pesadillas con Bowser. Terrible confesión de Aarón, ¿eh? Que me perseguía por el pasillo de casa y me comía. Pero genio, ¿qué infancia has tenido tú, Aarón? ¿Qué es esto? Que soñaba que le perseguía a Bowser y se lo comía. Hombre, es que 35 tíos en calzoncillos, claro, claro. Joder, qué risa. ¿Qué emulador usa? No, estamos desde la máquina original, Jordi. No es emulación. Nuevas mejoras, un abrazo para Lolo Mazuelos, ¿eh? Grande Lolo. Luego ya meteremos en el siguiente vídeo de 2K, que a lo mejor esta semana hay alguno, meteremos ya la actualización de las estadísticas. ¿Vale? Pero las mejoras que han sacado, ¿qué son? Las que había antes también, las de la otra vez, de 82-88. Han retrocedido otra vez, yo creo que se han arrepentido. Yo creo que han visto el vídeo del viernes pasado. Han dicho que hay que dar un paso atrás, que estos nos despluman. Porque entiendo que serán idénticas, ¿no? A las de la otra vez.
O es ese de Mura. Sí, bueno, lo he comentado. Ya no lo explicamos más, pero lo vamos a decir. Esto lleva aquí una capturadora interna, ¿vale? Y a través de micro USB se saca la señal solamente de vídeo, ¿vale? Esto no le puede sacar sonido. Por eso estamos aquí al lado del micrófono. Pero la imagen de vídeo sí la puedes extraer. Creo que la capturadora que hay para 3DS, si no me equivoco, creo que la capturadora que se vende 3DS, que era más moderna, creo que esta sí que te extraía también el sonido, si no me equivoco. Pero bueno, un poquito lento este Mario, ¿no? Los Marios estos de Mario y Luigi y los Mario RPGs y todo esto empiezan siempre un poquito lentos, la verdad. Calasmos. También es cierto que aquí estamos hablando un poquito, ¿no? O sea, estamos aquí con la feria, también eso siempre ralentiza un poco. Pero bueno. Nada, género, no te preocupes. Ya digo, hay una que es para 3DS, hay una capturadora interna de 3DS. Y que incluso creo que, si yo no me equivoco, por lo menos antiguamente, las vendían también en región japonesa libre, de bloqueo regional, para que pudieran meter cualquier juego de 3DS, ¿vale? Sin ningún tipo, como digo, de bloqueo regional. Por supuesto, también compatibilidad total con todo el catálogo de DS. Y yo me acuerdo esto, por lo menos en la época, las de 3DS valían bastante pasta, ¿eh? Bastante, bastante dinero. Y también te las vendían, incluso creo que las vendía. Esto era una página americana la que vendía estas capturadoras. Y también te vendían las 3DS ya. O sea, te daban incluso la consola. Podías enviar tu consola o podías comprar una consola nueva ya con la capturadora instalada. Y creo que valía como 500 pavos o algo así. Una 3DS nueva, modificada, en torno a 500 pavos te pedían. O sea que. Pero bueno, esta es más baratita. Ahí, recibe un cabezazo ahí, genio. Saludo para Catarino Jovial. Me imagino, estoy hablando hace 4 o 5 años, me imagino que habrán bajado de precio, ¿no? A lo mejor hoy en día por 200 o por ahí te la puedes pillar, pero esto en la época valía pasta, ¿eh? ¿Has decidido si te vas a pillar el viernes Ghost of Tsushima? No lo he decidido, lo cual significa que probablemente no lo pille. Porque si lo fuera a pillar, ya lo tendría decidido, creo yo. Creo que me esperaré un poquito. Saludo para Alejo Vargas, otro para Paquito Alcántara. Contenido de Nintendo, hacía mucho, ¿cómo se ha dado esto? Bueno, mucho no, hace dos semanas hicimos. ¿Qué fue hace dos semanas? Metroid, ¿no? Metroid Fusion, hace dos semanas hicimos Metroid Fusion. DS es mi gran asignatura pendiente. La verdad es que la consola mola bastante. Y además también hay muchos juegos que utilizan bien el tema pantalla táctil, con lo cual es. Como que hay muchos juegos que son bastante interactivos, ¿vale? Desde que estoy suscrito, todas las roletas han ganado juegos de Nintendo. ¿Qué más ha tocado últimamente? Es que claro, fue Metroid, pero antes de Metroid, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Algo de GameCube quizás? Que no recuerdo. Un abrazo para Tony Glitch. Un abrazo, Tony, genio, bienvenido. Un abrazo muy grande ahí para Tony Glitch, ¿eh? Ah, Pokémon, claro, cierto, Pokémon. La semana pasada hicimos Pokémon, es cierto. Y Baten Kaitos fue no hace mucho. Claro. Claro, sí, yo. A ver, no me acordaba, pero es cierto, Baten Kaitos lo hicimos hace. Yo creo que menos de dos meses, ¿eh? Cierto. Sí, ¿tanto hace ya? Me da la sensación de que fue hace menos, ¿no?
Vale, vale, esto vamos a saltar todo esto. Tienes que probar las aventuras de Choku, de veras. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Lo de rojo el flojo, ¿eh? Qué grande, qué grande. Qué grandes hay todos, ¿eh? Además es que creo que hay gente, mucha gente, que habrá visto todos los directos de Pokémon Cristal. Entonces también como que la sensación de... O sea, cuando llegamos a la batalla final contra Rojo, había mucha rabia en el ambiente. O sea, había muchas ganas contra Rojo el flojo, ¿eh? Es así. Ahí le hemos hecho daño, que eso será por iniciativa, ¿no? Claro. Ahí está, el hoyo genio. Se cumple una semana de varios en la cueva. Sí, sí. Había ganas. Luego ya iremos hablando... Pero sí, en principio podríamos hacer lo que dijimos de... Pokémon Iberia, ¿no? Pero ya lo pensaremos, ya lo iremos hablando. Como de momento todavía no toca Pokémon, ya iremos hablando lo que hacer, ¿vale? Esto aquí para ir ganando un poquito de nivel. Un saludo para Jonathan. A ver qué haces el domingo que viene. Ah, pues no lo sé, José. La verdad es que no sé lo que tocará. Dentro de dos semanas esco de Verónica. Dentro de dos domingos esco de Verónica. Pero la semana que viene... Los tres últimos directos han sido de Nintendo, fíjate, claro. Pokémon, catálogo Super Nintendo, yo y Mario. Pero esto son las casualidades del destino, ¿no? Sí. Esto son cosas que... Por eso nunca hay que quejarse, que yo lo entiendo que hay mucha gente que le gusta una compañía en concreto o una saga en concreto. Pero al final, mira, las cosas vienen como vienen. O sea, ahora fíjate la racha que hemos pillado con Nintendo, sin darnos cuenta casi. Toma, plumilla. Perfecto. Voy a ruleta nueva. Bueno, es que ni siquiera están elegidos los juegos, ¿eh? Ni siquiera están elegidos los juegos, o sea que... Exigimos Sega. Pero por ejemplo, Sega, o sea, en YouTube hemos tratado muchas cositas de Sega. Por ejemplo, una de mis consolas favoritas, y no es una consola popular como favorita de la gente, es Master System. Master System hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, a lo largo del tiempo. O sea que... Por eso digo que esto es como viene, ¿no? Paso. ¿Y Sonic? ¿Cuánto hace de Sonic? Es cierto. ¿Cuánto hace de Sonic? Sonic 3 de Blast, que lo hicimos completo aquí en directo. Eso que fue hace también un par de meses o por ahí, ¿no? No hace mucho tampoco. Sí, dos meses o por ahí. Danos ahí moneditas. Electronic Arts nos da más moneditas que estos, ¿eh? Ahí solamente han saltado 5 o 6. Claro, aquí puedes evitar el combate si quieres también, ¿no? Vamos a ir farmando un poquito de nivel. 19 de abril, sí, o sea que no hace ni 3 meses, efectivamente. 2 meses y pico. Toca algo de Atari o de esa época. Sí, pero no es algo que interese mucho tampoco en general. Y a mí tampoco, o sea, me refiero... Si hay que hacer algo y tal, pues se hace, pero tampoco es que a mí me... No sé cómo decirlo. Yo antes que hacer Atari hay sistemas de esa época que me interesan más. Yo tampoco me obsesiono con esto de es que hay que tocar todo. No, oye, pues vamos haciendo varias cosas, pero que según va surgiendo. Bueno, Code Verónica vamos a hacer un directo, es lo que dijimos.
y ya está, es un directo en principio. De Atari el problema es que no interesa tanto, no, es... Bueno, Luigi, vamos, Gene, vamos. Ojo con esto, de Pozo 333, cuidadito. Felicidades, Hulk, por tu reciente matrimonio, dice. Vale, a ver esto, que aquí ya son enfrentamientos de 2 contra 2. Un saludo por aquí para... Phil Smock. Dice, me estoy volviendo a pasar Zelda Twilight Princess y me acojona el hecho de que lo esté sintiendo retro. Sí, que tampoco tiene tanto tiempo... ¿Qué tiene? ¿15 años o por ahí? ¿De qué año es Twilight Princess? Fue de los últimos, o el último juego importante de GameCube, o sea, 2005, 2006... Son 15 años, tampoco es tanto, ¿eh? Vale, ahora efectivamente con Luigi iremos con el botón B. Será más bien 2006, creo yo, sí, porque... Porque 2006 todavía salían juegos de GameCube, o sea que... Vale, ahí está, vamos con Luigi. Ahorita para Santiago Valero. Salió a la vez, sí, salió a la vez en... Salió también en Wii, efectivamente, como sabéis, Twilight Princess. A ver, espérate. A ver, sí, es que lo estaba pensando yo, digo... Dice, justo antes de atacar, este monstruo levanta un pie. Cuando ataca a Mario, levanta el pie derecho, pero al atacar a Luigi, levanta el izquierdo. Exacto. Sí. Vale, es que lo estaba pensando, digo, ¿cómo sea quien...? Eso es. La distribución española en GameCube de ese juego fue lamentable, de Twilight, ¿no? ¿Eso lo estás en calzoncillos? No, genio. Eso es para jugar la Champions. La Champions sí que hay que jugarla en calzoncillos porque si no, demasiado calor y demasiada presión mental. Pero no, ahora no estoy en calzoncillos. Vale, ven. A ver cómo atacan estos. Ok. Vale, vamos a atacar ahora con Luigi. Ese está fuera. Ahora van a atacar a Mario, el pie derecho, fíjate. 20 años es lo mínimo retro que se dice, ¿no? Bueno, es que depende. Depende de... Yo creo también del salto generacional, ¿no? De si hay mucha diferencia con mecánicas de juego modernas o no. Está fuera. Retro hasta 2000. Bueno, ya digo, depende, no sé. Retro... Hombre, retro puro sería a lo mejor hasta Dreamcast. Es lo que se suele considerar normalmente retro puro. Pero, por ejemplo, en portátiles... Este jueguecito, ¿qué diríais? ¿Esto de qué año es? ¿2004, 2005? Esto es varios años posterior a la salida, por ejemplo, de Dreamcast, ¿no? Esto, para mí, los gráficos que tiene... Son totalmente retro, son clásicos, o sea, para mí. Y en sobremesa, pues bueno, pues hay muchos juegos incluso de Wii, juegos incluso en Wii, que para mí también son retro. Muchísimos. En Play 2, en GameCube, ¿sabes? O sea, lo que está clarísimo, claro, por ejemplo, como dice Red Sonic, por ejemplo, este tan tardío es este juego, 2009, ¿en serio tan tardío es este juego? Vale. Pues, no, que digo que para mí, por ejemplo, ya Play 3 y 360, eso ya sí que es verdad que no sería retro, ahora mismo. Como dice Phil Smog, ¿no? Es más una cuestión de mecánicas que de gráficos. Sí, más eso.
¿Indies de esta década son retro? Comita. No, para mí indies son indies. O sea, precisamente la característica de los indies es que comparten muchas mecánicas con... Vale, esto es para... Para el menú. Vale, aquí nos van a explicar un poquito. 2009, joder. Pensaba que era 3 o 4 años anterior, ¿eh? Marzo para VIX69 Destroy. ¿Qué me habías preguntado, genio? Ah, vale, sí. Ahí lo puedes ver, como te han dicho, efectivamente. Los indies son como juegos antiguos, pero más pulidos. Sí, al tema pregunta alguien que por ejemplo, Bloodstained, este, el que subí una partidita ayer, que qué me parece comparado con Castlevania de NES. Entonces, es un poco la misma filosofía, es un tributo, como intentando imitar muchas cosas, pero puliendo muchísimos detalles. ¿Pero es retro? No, acaba de salir. O sea que las mecánicas, pues sí, son más clásicas y ya está. Complicado comparar, siempre es complicado, claro. Todo para Dark Zore. Vale, bueno, esto es para utilizar objetos de curación y tal. Hay indies menos pulidos que muchos juegos retro. Sí, hombre, luego ya hay de todo, ¿no? Claro. Luego hay de todo. Y luego también hay que tener en cuenta que la escena indie tiene también muchísima morralla. O sea, luego un día vamos a tener que hacer un vídeo hablando del tema, y hablar de morralla indie, porque es que en morralla indie hay muchísima, pero muchísima. ¿Qué me han dicho, por cierto? Objetos, vale. Todo para Apache, o sea, para Ape Escape, otro para... No sé por qué he leído Apache, y lo que pone es Ape Escape. Juegos y mazmorras. Dice por ahí Víctor que sale el día 24 una edición limitada de Papers, Please. Nada, pero yo es que esto de Limited Run... Uf. Me da mucha pereza esto. No por nada, sino porque... ¿Cuánto te cuesta una edición de estas? Además es un juego que tiene ya varios años, ¿no? ¿A cuánto sale? Dice por ahí, rondará los 60 euros. Hostia, es que fíjate. Dice por ahí David VB que Limited Run es un poco mafietis. Dice Pelaix que morralla india al igual que en... Claro, hay morralla en toda clase de juegos, exacto. Lo digo porque lo indie, como que muchas veces como que se ensalza un montón, porque claro, tiene mucho mérito y tal, pero que hay que tener clarísimo también que también hay mucha morralla indie. Sí, viene 60 euros por las tasas y demás, ¿no? Bueno. Vale. ¿Rad es un juego indie? Es que ese Rad no lo he jugado yo. Bueno, vamos a seguir un poquito. Hay mucha morralla. De hecho, hay mucha más morralla indie que no morralla. O sea, la pregunta, por ejemplo, sería, no sé si alguien sabe esto, si se puede averiguar, ¿cuántos juegos hay en Steam? ¿Cuánto es el total de juegos disponibles en Steam para compra? ¿Qué puede haber en Steam? ¿20, 25.000 juegos? ¿20.000 puede haber en Steam? De esos 20.000, yo estoy seguro de que el 60% es morralla indie y además industrial. O sea, morralla totalmente industrial. ¿Puede ser que el género que más morralla tenga sean los FMV? Hombre, en porcentaje ahí estaría. 30.000, ¿no? Sí, yo he dicho 20, 25.000, pero no lo sé. 30.000 según Google, ¿no? Desmofarada. Y recuerdo una tarde de borrachera con dos amigos que nos pasamos el Van Helsing de Play. ¿Harás vídeo?
No lo sé, genio, pero si lo hacemos alguna vez, intentaré acordarme de tu anécdota. FMV es que es un género que se presta mucho a la morrayesca, ¿no? Mal ataque de Mario. ¿30.000 y de esos solamente 2.000? Bueno, no, o sea, a lo mejor puede haber cosillas curiosas y tal, pero que un 60 o un 70% del catálogo es morralla seguro, ¿eh? Vale, no he visto. Estaba mirando en la pantalla ahora y no hemos visto. Con la suscripción del genio burbuja, no hemos visto ahí, ¿eh? ¡Uy, cuidado! Cuidado, gente. Mario sube de nivel. Vamos a ver. Ah, vale, y podemos elegir un bonus. O sea, sube una. Vale, pues vamos a ponerle, por ejemplo. Ataque, quizá. Ataque podría estar bien, ¿no? Vale, y aquí al azar. Ojo, 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 genios. Ojo a la ruletita. Ojo a la ruletita. Bueno, tres, no está mal. Tres puntitos extra de ataque. No está mal, no está mal. Es un género fracasado, el único FMV que vale la pena es Fantasmagoria. Pero Fantasmagoria es más aventura gráfica, ¿no? Rat es un like en roguelike cortito en el que te van saliendo mutaciones aleatorias al personaje y si mueres lo pierdes tú y te toca empezar desde nivel 0, o sea, desde nivel 1. El genio menos morralla. Yo creo que los RPGs, por ejemplo, es un género que no suele tener mucha morralla. También hay morralla RPG infumable total, ¿eh? Ahora mejora mucho el ataque de Mario, ¿eh? No lo sé. Luego hay géneros que lo que pasa es que están también muy sobreexplotados. Por ejemplo, en mi opinión, los juegos de plataformas en los 16 bits... Morralla no tiene mucha, lo que pasa es que hay tantísimos juegos que en el momento que un juego es normalito, pues tampoco merece mucho la pena, ¿no? Porque como hay muchos que son mejores, pero no lo sé. Metroidvania suele ser un género... Cualquier Metroidvania suelen ser juegos bien trabajados. No lo sé. Unos champiñones ahí. Esto es para guardar. A ver, a ver. Saludo para señor PH. Gracias también por el cierto por ahí para Alberto GH y Camfer. Que creo que no he mandado saludos. Vale, esto es ¿para qué? Ah, vale. Bueno, para saltar, ¿no? Sí, sí. ¿No te parece que con The Last of Us 2 han hecho igual que con The Evil Within? El primero más lineal y el segundo más... Sí, bueno, hombre, yo por lo menos por lo que estoy viendo hasta ahora, me imagino que nos quedará mucho por ver, pero sí que da un poco esa sensación, ¿no? Sí. Bueno, esto mejor saltando los dos a la vez, ¿no? ¿Pasa qué? A ver qué hay por ahí arriba, que siempre hay cositas. Saludo para San Salaván. Va a gustos, ¿no? ¿Le darías una oportunidad a un juego de realidad virtual? No, claro, totalmente. Claro, teniendo VR, vamos, seguro. No a Visage, no, pero a otro juego sí que les daría una oportunidad en VR. Vale, tenemos aquí unos champiñoncitos. Resident Evil 7, en VR también, ¿no? Half-Life. Hombre, un shooter en... Alex, estáis comentando por ahí, ¿no?
Sí. Como dice Phil Smoke, Half-Life Alyx tiene que estar guapo, ¿eh? Tiene que estar muy bien. Y juegos de carreras, imagínate no tener que estar... O sea, imagínate girar la cabeza y al girar la cabeza estás mirando por el retrovisor. Imagínate eso, ¿eh? Jugar a juegos de carreras en VR. Estar ahí, ¿eh?, girando la cabeza como si fuera en un coche real. Girar la cabeza y ya estás mirando por el retrovisor. Eso, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso que... José KDJ dice que Gran Turismo Sport lo tiene y es increíble. ¿Pero tú lo has jugado con VR, José? ¿Lo habéis llegado a jugar? Everybody's Golf VR, ojo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, ahí es mucho la adaptación. Yo creo, lo comenta por ahí Santiago Valero, dice, lo ha probado y no aguanto más de 10-15 minutos. Yo creo que estas son cosas que requieren de un cierto entrenamiento. Entrenamiento visual, en este caso, para adaptarte a algo que no estás preparado. A lo mejor hay gente que dice, yo me mareo mucho y tal. Yo creo que eso es cuestión de hacerlo poco a poco, entonces ir acostumbrando el cuerpo a eso, ¿no? Vale, esto será, eso es. Alternando uno y otro. Vamos allá. Wreckfest VR, imagínate. Y ver que viene esa farrancho en VR. D-Rally VR es de lo mejor que he probado nunca. Madre mía, genios. Es que, ¿sabes cuál es el problema de estas cosas? Que dan ganas. El problema es que cuando se leen todos estos comentarios en el chat, pues al final dan ganas. Project Cars 3 va a salir ahora. Sí, Project Cars 3, de hecho creo que sale dentro de un mes o por ahí, ¿no? Sí, pasa por ejemplo, estamos hoy con Nintendo DS, pero en 3DS, a mucha gente con el 3D a tope, le da como mareo. Soy programador, eso también te da mareo, ¿eh? Imagínate tener que escribir eso en VR, el código ese que se ve ahí. Estudié técnico superior en desarrollo de aplicaciones web. Pues imagínate escribir eso en VR. Esto, por cierto, lo voy a poner más grande, ¿se puede? Sí, se puede poner, se puede ampliar más todavía. Vale, por saberlo. Pero, en resumen, lo de las VR para juegos de piedi, ¿eh?, para juegos de terror, para juegos de carreras, para juegos que sean así como que muy inmersivos... Eso tiene que ser una pasada. O sea, por ejemplo, para jugar a esto no vas a jugar en VR. ¿Qué sentido tiene jugar a esto en VR? No tiene ningún sentido. Pero para otros géneros, pues sí que puede ser una experiencia distinta. No tiene por ser tampoco ni mejor ni peor, pero una experiencia diferente, ¿no? Bueno, ¿qué le ha pasado ya al plumilla de Luigi? ¿Qué te ha pasado ahí, Luigi? Le he dado saltar a los dos a la vez y Luigi se ha quedado atrás. Yo vi un vídeo de un tío jugando piedi en VR y del susto se rompió la boca contra la pared. ¿Pero era creíble o no? Porque muchas de estas cosas también yo creo que puede haber un poco, ya sabéis, el teatrillo, ¿no? El teatrillo, Calderón de la Barca, ¿eh? Todos los clásicos del teatro, de la literatura, de teatro español, ¿no? No sé. Pero sí, hombre, que sí, que tiene que ser mucho más inmersivo, eso está clarísimo. Shooter también comentáis por ahí, ¿no? Sí, el nuevo Half-Life, lo hemos dicho por ahí. Half-Life Alyx tiene que ser una pasada, ¿eh? Silent Hill 2 VR. ¿Comprarás el segundo juego de la saga Man of Medan? ¿Cuándo sale el segundo este de...? Hay un juego en VR, dice Piedra, un abrazo para él, dice que se llama... que saldrá, que se llama Firmament, y es de los creadores de Myst, mismo tipo de juego. ¿Ves? Pues eso puede estar guapo, explorar una isla y tal ahí para... ¿eh? Puede estar bien. Lo que pasa es que yo todo esto lo veo mucho de jugar en calzoncillos. Con VR, vamos, a mí por lo menos me incita a los calzoncillos. No sé vosotros lo que pensaréis, pero... Ah, para Halloween el 30 de octubre. Pues a lo mejor sí. La verdad es que Man of Medan, bueno, me dejó un poco frío. Me gustó muchísimo más Until Dawn, realmente. Pero...
en pelotas en VR, calzoncillos blancos. Ojo, tal vez el Silent Hill, que va a salir para Play 5 en teoría, puede ser VR. ¿Vas a hacer vídeo del nuevo Paper Mario? Es que no sé si lo voy a pillar de salida. O sea, si lo pillo, sí, pero si no lo compro de salida, no tengo oportunidad de comentar nada, ¿no? Es que Until Dawn lo veía como más trabajado, ¿no? Como... Y bueno, este no es que esté mal la ambientación y el escenario y tal, pero como que le faltaba un poquito más de desarrollo en los personajes, por ejemplo, ¿no? No sé. Estos son piezas, ¿no? Sí, a mí también me parece mejor Until Dawn, ¿eh? En mi culo soy el mar. Yo quiero dar el paso de finalmente comprarme un volante, pero estoy con la mosca atrás de la oreja de que lo compre y no sea compatible con Play 5, amigo. A ver, de todas maneras hay que decir que normalmente un volante es imprescindible, sobre todo en PC. Si es para consola, ahí, bueno, ahí ya hay que estudiar un poquito más el tema, ¿vale? Ahí se ha chocado Luigi. Menudo plumilla está hecho. De todas maneras, siempre habría formas de utilizar un periférico en una consola que supuestamente no corresponde, ¿no? Tendrías cosas como el... ¿Cómo es esto? El... ¿Cómo era? ¿Drive Hub era? O sea, hay cacharros que te permiten... Pero claro, no es lo ideal es que sea lo más sencillo posible. Y te habéis encontrado todas las piezas de ataque... Vale, esto es para ataque especial. El G29 de Xbox sirve en PC. Sí, o sea, claro. El de Xbox es el G920. Se llaman distinto, ¿vale? Pero sí. Claro, claro. Los dos sirven en PC y en la consola correspondiente. Donde no sirven es en la otra consola. En PC valen todos. Ahí está, Gilard 11. Es que esto de los periféricos para carreras y tal es un poco un mundillo trampa, porque lo habitual es eso, que normalmente en una nueva consola no va a ser compatible la generación anterior. Eso es una guarrada realmente. Un abrazo para Gilard 11, ¿eh? Y Jorge también, que nos manda 100 bits. Un abrazo, Jorge. Señor Médula, creo que lo he saludado también, así que... A ver esto. Uy, musiquita de feria, ¿no? Ah, amigo, vale, mira, este es el ataque especial, ¿eh? buen ataque especial, ¿eh? Vale, perfecto. Entendido. Los Fanatec serán 100% compatibles con Play 5, no es oficial, pero yo apostaría... Hombre, Fanatec... A ver, es que Fanatec es marca de más nivel. Fanatec es... Virutec. O sea, saca la viruta y afloja la mosca, porque Fanatec, claro, eso es una marca de garantías. Un abrazo para Gerald Jorel. 5 estrellas de pierna mala, Luigi. Santiago Valero, te escribo. Ahí me puedes comentar, Santiago. A lo mejor para cuando saques los puntos de la ruleta Visage hay un VR. No, me esperaré a comprarme el VR. No me puedo pillar los dedos de esa manera, genio. Hoy canicas, no lo sé. Esto todavía jugaremos un ratito más. Ataque especial. Vale, esto es lo que consumirá puntos de mana. Que por cierto se ven, están un poquito cortados ahí abajo.
Ahí está, ¿vale? ¿Veis los puntos de maná, por así decirlo? Debajo de los puntos de vida. Vale, venga, vamos allá. Paranormal Activity VR. ¿Habéis visto películas de estas de Paranormal Activity? Ojo, ¿eh? A ver. Claro, esto es ir alternando, ¿de acuerdo? A ver. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ahí está. Bueno, aquí nos están explicando un poco, pero se entiende, ¿no? Un abrazo para Suricato Arcade. Un abrazo, genio. Aquí ya practicando esto es con Oliver y... Oliver y... Se le ha pasado el balón a Luigi. Luigi no es todo rápido. Perdigón. A la gente que le interese, en 10 minutos Uplay va a regalar Watch Dogs 2 para ver su conferencia. Me parece poco regalo, ¿eh? Me parece poco regalo ese. Un juego que... A estas alturas de la película lo tendrá ya todo el mundo. ¿Vale? No, yo la verdad es que tampoco... Yo no sé cuál... Yo hubo una que vi, no sé cuál fue. No sé si fue la... No sé. La primera o la segunda o la tercera. Es que no sé cuál era. Era una que iban a un sótano. Bueno, me imagino que sótano hay en todas las películas de la historia de terror, pero sí iban como un sótano. En el sótano estaba el pastel. No sé cuál es, no sé cuál es. A ver, vamos a hacer ataque especial con Luigi. Venga, vamos, Luigi. Dale, genio. Ah, vale, y pase de un enemigo a otro también. Perfecto. Bueno, bueno, Mario también 4 estrellas, ¿eh? Le ha faltado la 5ª estrella. Este, si lo ataco así, no le hacemos daño, ¿no? Claro, claro, ahí está. Hay que hacer obligatoriamente el ataque con... con el especial. Vamos, Luigi. Perfecto. Me preguntáis por ahí por Rec. Esta es la que es... Sí, esta sí la he visto. La primera, ¿eh? La he visto la primera. Y... Bueno, esa es un poco en plan... No sé cómo decirlo. Como en plan serie B en algunas cositas, pero no está mal, ¿no? Exacto. Bueno, a ver cuándo sube... A ver cuándo sube Luigi también de nivel, ¿eh? Por cierto... Hay 4 de Rec. Hostia, pues yo solo he visto la primera, creo, ¿eh? Pero no sé si merecerán la pena... No sé, yo es que solamente he visto la primera, creo. A mí me gustó más Shrek. Hoy han echado Máximo Riesgo en Movistar Plus. Justamente hoy lo han echado. El otro día estuvimos hablando de Máximo Riesgo, ¿eh? De Rec la primera solamente es... La primera. O sea, que pasando del resto, ¿no? Dice por ahí Alan Romero que la 2 es muy buena. Ojo. Ojo, ojo. División de opiniones, ¿eh? Vale, esto es para cambiar de... Vale, esto es para cambiar, como veis ahí, al martillo, ¿vale? Para poder romper obstáculos... ¿Tú eres de ver pelis de miedo solo o con gente? Me pregunta Aarón. Bueno, las dos cosas, pero puedo ver perfectamente pelis de miedo solo. Si juego a Visage solo, puedo ver películas de miedo solo también. ¿Qué es la del barco? ¡Let's go!
Conjuro. Luego, a ver, sí, ¿cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¿Cómo es la película esta? Esa película lo que me gustó es que estaba muy bien hecha. No digo que tenga todo el terror del mundo, pero ¿cómo se llama la película esta que salía la muñeca de Anabel? Una muñeca que se llamaba Anabel. Y tenían, era como un matrimonio que iban a... No me sé ahora mismo el nombre de la película. Los Warren. Ah, eso es. Expediente Warren. Eso es. Expediente Warren. Sí. Expediente Warren. Esa me gustó, pero porque está bien hecha la película. O sea, más que... O sea, que me refiero a que hay un buen valor de producción, buenos actores y tal. Esa está bien hecha. Vale, también con el martillo aquí, ¿no? Vamos, vamos. Vale, vamos a practicar con el martillo, ¿eh? El conjuro se llama Latinoamérica. Joder, menuda diferencia de nombre, ¿eh? Pero porque el título original es The Conjuring, ¿verdad? Insidious. Un abrazo para Alex Gamer, un abrazo genio. Suricato Arcade, que tampoco sé si le mando antes un saludo. Claro. Saludito también por ahí para Crisi84. Un abrazo, genio. Dice por ahí Tergel que donde esté el exorcista, It, pesadilla en el Street, que se quite lo demás. ¿Y te gusta muñeco diabólico? Chucky, el muñeco diabólico. Ese ya no se le ve el pelo, ¿eh? Ese ya... Bien, esto es cargar el ataque lo máximo posible. Last Shift, el último turno, para mí la mejor peli de terror de la última década, en mi curso del mar. No la he visto, genio. El Resplandor. Hombre, El Resplandor es obra maestra, pero más también en simbolismo, en... ¿vale? No tiene mucho susto El Resplandor, ¿no? Los payasos asesinos del espacio. The Thing, pero la original, no es guillo, la de Carl Russell. Que esta la hizo. ¿Esta que la hizo? ¿John Carpenter fue? Pues esta creo que es dirigida por John Carpenter. Esa está muy bien. Ahí no hemos cargado mucho. Ahí está el ataque. ¡Agumon! Un abrazo para Jack Pro. Grande Agumon, ¿eh? La de Carpenter, sí. Hellraiser. Sí, lo que pasa es que a mí Hellraiser me mola la ambientación también y tal. Pero aquí hay un poquito de hate. Aquí hay un poquito de hate en este chat con Hellraiser. Ya lo hemos comprobado alguna vez. Sé que hay defensores de Hellraiser, creo que Piedra 103 es un defensor de Hellraiser, pero hay también mucho hater por aquí de Hellraiser. La primera está muy bien, la primera es una peli que está muy muy bien. Vale, esto es para defender, eso es. Bueno, Luigi. Bueno, Luigi con el martillo. Bueno. Falmirok, un saludo, genio. Mira ese martillazo. A mí sin duda Hellraiser lo mejor hecho el diseño de los personajes. Es muy original Hellraiser en varias cositas. Buen martillazo de Mario. Skeleton Key.
Uy, sube de nivel Luigi, genios. Vamos a ver. Luigi es un poquito más tanque, ¿eh? Si os fijáis, tiene más puntos de vida. Como es más tanque, le podríamos poner más defensa a Luigi, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué os parece esto? Lo que pasa con Hellraiser es que ha pasado con estos personajes de terror, que se han explotado hasta la saciedad. Sí, hombre. Le ponemos defensa a Luigi. La otra opción sería ponerle más ataque también, que ataque siempre viene bien. Pero podríamos hacer un poquito más tanque a Luigi, ¿no? Ya que tiene mucha vida. Bueno, más 3, no está mal, va. La mayor película de terror que he visto en mi vida ha sido FBI. Frikis buscan incordiar, dirigida por el padre del cuñadismo Javier Cárdenas. No sabía que Cárdenas tenía una película. ¿Qué es esto? FBI. Frikis buscan incordiar. ¿Qué es esto, genios? ¿Qué está pasando ahí? ¿Va en serio eso? Saludito para Manu Moes. De 5, horizonte final. Sí, hombre, esas películas están muy bien. Vale. Esto aquí habría que cambiar. Ahí está. Y por desgracia existe. No conocía esto, ¿eh? No, dice, no puedo creer. Dice David Ude, no me puedo creer que un feriante como tú no sepa lo de Cárdenas. No, yo es que de esta gente paso, o sea, claro, no lo sé porque es que paso olímpicamente, o sea, no me interesa, claro. Vale, aquí cuidado porque tenemos dos tipos de enemigo. Vamos a ir a por el del Martillescu. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, que nos ataca desde arriba este, ¿eh? Vale, vamos a insistir con el martillo. ¡Uy! ¡Qué grande, Luigi! Lo que acaba de hacer ahí, ¿eh? Este ya le cambiaremos el ataque. Horizonte final, el final me daba bastante cague, pero se les fue la olla mucho. Sí. Claro, no es una película redonda. Podría haber sido mucho mejor incluso Horizonte final, ¿eh? Siendo una buena película, que lo es desde luego, pero podría haber sido todavía mejor. Dice Manu Moes, en media hora conferencia de Ubisoft, Uplay está caído. Por lo del regalo de Watch Dogs, no, de Watch Dogs 2. Sí. Yo ya lo he dicho, a mí me parece un regalo insuficiente, ¿no? O sea, no le veo tampoco el gran atractivo, ¿no? Vamos a ir a por este. Bueno. A ver, ¿qué decís por aquí? Dice Farguminer, En la boca del miedo, tras John Carpenter, bastante recomendable. En la boca del miedo, sí. A mí me gustó muchísimo Watch Dogs 2, dice Johnny. Sí, pero lo digo porque creo que ya a estas alturas, hombre, es un juego que tendrá todo al que le interese, lo habrá conseguido en ofertas baratísimo, porque es un juego de estos que ha caído de precio bastante rápido, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Que otra cosa es que te estuvieran regalando algo más bestia, ¿no? Saludo por aquí para Diego Armando. ¿Te llamas así, Diego Armando? Ese es el nombre del pelusa, cuidado, ¿eh? El sillón en 4K. Dice que también le gustó mucho a Dark Daver.
Están regalando muchos juegos. Yo creo que también por todo esto que ha estado ocurriendo, pues como que han regalado juegos, ¿no? En muchas plataformas para que la gente se entretenga, ¿no? Como intentando poner un poquito también las compañías de su parte, ¿no? Que la gente se quede en casa. Vaya, hombre, ha medido mal Luigi. Saludo para Pliskin, grande Pliskin. Claro, lo que dice Blade, ¿no? Si hubieran regalado... Claro, imagínate que hubieran regalado algún Assassin's de estos de los últimos años, ¿no? Buen martillazo de Luigi, gran trabajo. Venga. Ahí está. Esto... podemos también evitar el enfrentamiento, ¿no? Quería saltar. Eso digo yo, ¿qué tal, Pliskin? ¿Cómo va el fin de semana, genio? La pregunta importante ya para empezar, ¿estás en calzoncillos o no? Esa es la pregunta clave. Vale, vamos a ir con el martillo. Desnudo. Estaban regalando keys sueltas de Assassin's Creed Odyssey hace nada y más juegos. ¿Eso cuándo, Kotrov? La miniatura de la vendimia. Pero, pero una pregunta. ¿Se veían bien las caras de los jugadores en lo de la vendimia? Claro, Mbappé sí porque está más cerquita, pero los otros dos se distinguían quiénes eran. Ahora durante Trackmania. Oye, algún día tengo que pillar Trackmania, el nuevo Trackmania este, ¿eh? Hemos escapado de la sala. Vale, que el mapa del mundo es la barriga de Bowser. Maravilloso, maravilloso esto, genios. Maravilloso esto. Henry Blanc se ven. Sí, Blanc es el que estaba más atrás. Yo no lo tenía tan claro. Si se ve Blanc, entonces se ve todo, claro. Trackmania creo que está gratis. Sí, bueno, pero me refiero que quiero probarlo. Que lo estuvimos aquí comentando el otro día y a mí me gusta mucho la saga Trackmania. Un abrazo para Manu Moes. Un abrazo, genio. Muchísimas gracias, Manu, por esa suscripción. Hay que ver la saga de Saw. A mí esas películas no me gustan mucho, Alan. Me gustó la primera, que era así más... mucha sorpresa al final también, ¿no? Pero luego vi también la segunda y creo que vi también la tercera y ya no me gustó tanto el rollo que llevaba. Tiene una versión gratis, sí, pero creo que luego pagando un precio te desbloquea mucho más contenido, ¿no? No sé. Ah, también puedes tocar la pantalla. Pues voy a tocar la pantalla, genio. Ya que estamos aquí. A ver. A ver. Ahí. Ahí, tocando en la pantalla, ¿eh? Ahí estamos. Tony Glitch, ¿pillarás Paper Mario para Switch? O sea, ¿te refieres a hora de salida? No lo sé, no lo creo. O sea, el juego me interesa, ¿eh? El juego me interesa como para tenerlo en un futuro, sí. Lo que pasa es que a hora de salida, pues probablemente no. Es que no sé si la pregunta es si lo voy a pillar de salida o si lo voy a pillar en general. A largo plazo, seguro. Si podemos avanzar un poquito. Paper Mario Origami King es brutal. El inicio muy recomendable, genios.
Sí, no, la verdad es que el juego tiene una pinta tremenda. Ojo, porque acaban de anunciar el confinamiento total en Lérida. Te refieres a la provincia entera de Lérida, en Lleida. Y la empresa del área de Guixona, que la conocerás bien, queda cerrada por varios casos de los trabajadores. O sea, que han cerrado Lérida completamente. Bueno, genios. Uy, ¿pero esto qué es? ¡Ulala! Utiliza el OBS. No, si el Mirilis va muy bien, ¿eh? O sea, lo único que pasa que el otro día cuando reinicié, pues, si me refiero, es que de Mirilis tengo la licencia y todo. Entonces tampoco graba muy bien, no consume prácticamente recursos. Vamos a volver a estar confinados, la gente va a lo loco. Sí, hay mucha gente que no... A ver, ¿aquí qué podemos comprar, genio? Vamos a ver, comprar, a ver. Un pantalón fino, uy. Y aquí podemos comprar un pantalón de picnic. De picnic. ¿Eh? Subiría la defensa bastante, ¿eh? Yo creo que nos interesa, genios. Sí. Ahí. Perfecto. Sí, lo equipamos. A ver, Luigi. También un pantalón de picnic. Ahí está. Eso es. Sí. Blade XS dice, los de GOG lanzaron un launcher que puedes conectar con cualquiera de tus cuentas, Steam, Origin, Xbox. Ah, sí. Y tienes todos los juegos desde la misma aplicación. Pero ¿podrías llevar un registro de todo lo que llevas jugado en horas y tal? O... porque eso lo veo más complicado, ¿no? Sí, lo que ha pasado con esto, que claro, la gente está desbocada completamente. O sea, la gente está acostumbrada a trapichear mucho, salir mucho, ¿eh? A ver, yo creo que aquí todos más o menos salimos algo, ¿no? Pero tampoco os veo a vosotros muy salidores. Sí que saldréis y tal, pero que también soy gente que se puede quedar en casa tranquila viendo una peli y tal, ¿no? Pero hay mucha gente que la forma de vida es salir a cañón. O sea, emborracharse, fiesta, motos, humo y todo esto, ¿no? Entonces, claro, el hecho de haber estado confinados tanto tiempo, pues claro, en el momento que se ha abierto el grifo, vamos, la gente se ha tirado a la piscina, pero ya sin bañador, ni calzoncillos, ni nada, directamente a la piscina de golpe. Y claro, así es más arriesgado, o sea, puede ocurrir. Nosotros aquí, con el tema de los juegos, a lo que me refiero, como somos una comunidad de videojuegos, pues también estamos mucho acostumbrados a estar en casa, tranquilos y tal. No hay ningún problema con ello, no hay drama, ¿no? No hay ningún drama en tener que quedarte jugando en casa. Pero claro, la gente que ve que los videojuegos son cosa de plumillas y que tal, y que su forma de vida, como digo, es las motos, la calle y tal, pues... no sé. Bueno, genios, no sé si comprar alguna cosita más. Porque esto aquí, ¿qué es? Puntería más 50%. Ah, pero espérate un momento. No me lo compro. Son calcetines blancos, genios. Son calcetines blancos. Calcetines blancos, ¿eh? Lo pone además, calcetines de provocación. Claro, es que son blancos. Vas provocando por la vida. No, esto no me interesa. Esto no me interesa. Calcetines de provocación. No me interesa. Además, perdón, mucha defensa, ¿eh? Vengo del infierno de Rivals. Kizaru, habrás sufrido, genio. Calcetines de provocación, claro, esta es... no hay otra. ¿No vais a ver el directo? No, lo de Ubisoft no lo vamos a hacer, ¿eh? No. Bueno, Luigi.
El sabe tu adver debería estar informado. Bueno, vámonos de aquí. Si vieras la de gente que veo en el trabajo con botas de seguridad y calcetines blancos hasta las rodillas, alucinas. Tony Glitch, sí, grabaremos algún podcast pronto. Sí, sí. Nintendo son los maestros de los mensajes subliminales. Vale, aquí que tendrán cosas. Ah, aquí hay más cositas. Vale, esto recupera 30 puntos de vida, 10 puntos de ataque especial, restaura media vida de un compañero caído. Pero ya tenemos alguno, ¿no? Mario Luigi, estos 20 puntos... voy a comprar un par de estos, por si acaso. Un champiñón de estos de revivir y 20 de vida para cada uno. Vale, bien. He sufrido mucho para sacarme Mendy. Sí, sí. Sí, 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 es así. Un abrazo para Nintendo Manu. Drus, ¿qué ha pasado, Genios? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado por ahí? Me lo he perdido. Me lo he perdido, Genios. ¿Qué ha ocurrido? Es que soy rápido disparando. Mierda, no me ha dado tiempo. Bienvenidos. Si no, no, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Pregunto qué ha pasado. Solito para Javi Pérez, ¿qué tal, Javi? Vamos a ver esto. Vale, esto es para regenerar toda la vida y todo. Vale, vale, espérate que Luigi ha fallado. No sé, no sé, es que ha sido tan rápido todo. He mirado ya. Bueno, entonces de aquí nos podemos ir ya, ¿no? Nada, bueno, no, ya está, no pasa nada. La pregunta que a mí realmente me importa hacer, Genios, es la pregunta que yo estoy pensando, es, como ya mismo vamos a llevar dos horitas de Mario y Luigi, si hoy queréis canicas o no. Esa es la pregunta. O sea, si hoy va a haber carrera en el sistema solar, el circuito este que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero este que vamos allí por los anillos de Saturno y tal, esa es la pregunta realmente importante que hay que hacerle al chat, ¿no? Vale, por aquí no podemos. La respuesta siempre es sí. Uy. Nada, estos juegos lo que sí es verdad que tienen una personalidad tremenda, ¿eh? O sea, me refiero que tienen mucho rollo, que no es simplemente, sino que tienen ahí sus toquecillos de humor y sus cositas. Vale, aquí podemos avanzar. Ah, vale, aquí llegamos a la zona primera, eso es. Vale, a ver por aquí, ¿qué más hay? Hace encuesta. Es que yo que creo que no. Ah, esto es otra vez punto de inicio. Vale. Pues entonces. Vamos a abrir esto. Bienvenidos al Salón Desafío. Tras esta puerta hallaréis el Coliseo de Batalla. A ver. Pero esto parece que está cerrado, ¿no? Claro, claro, o sea, aquí todavía no nos dejan luchar, creo yo, ¿eh?
Vale, y aquí que tenemos, también está cerrado para ver lo que hay. Sí, no, es que lo de las canicas yo creo que no hay que preguntar, ¿eh? El maflo. Sí, lo subimos como mínimo todos los fines de semana. Lo que pasa es que esta semana, como ha habido mucha matraca en el finde, pues yo dije, digo, lo subo el domingo al final. Y esta mañana me he levantado un poquito tarde. Y entonces ya no se puede... Porque no solamente grabar el vídeo, es que también luego lo tienes que renderizar. Y ahora estando aquí en directo, no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo, o sea que... Uplay caída. Hostia, pero... Tanta ansia tiene la gente por reclamar... Hombre, lo digo porque Watch Dogs 2 es un juego que... ¿A cuánto habrá llegado a estar en ofertas? Este es de los que ha estado baratito, ¿eh? A ver, por aquí, por cierto, esto... Nos han dicho que no estaba todavía, pero a lo mejor ahora que ya hemos hablado con todos... A 7 euros, ¿no? Claro. A ver, por eso digo que, hombre, a quien le interese... Ha llegado a estar bastante baratillo Watch Dogs 2, o sea que... Esto que aquí a lo mejor, estoy pensando que a lo mejor hay que marcharse directamente de esta zona. A lo mejor aquí ahora mismo no se puede hacer nada. Tanto como GTA V no creo... Hombre, ya. Ya. Sale un desafío por tanto, tal, vale. A ver. Sale basuril. Retículo sorpresil. A ver esto. Vale, ahí vamos. Un saludo para Churro. Dice, vaya bici Monster Train. Sí, bueno. Menudo descubrimiento, ¿eh? Menudo descubrimiento. Saludo también para... Yo soy el Solsi. Saludos desde Zaragoza. Un saludo, genio. Aquí tenemos más maños en el chat, ¿eh? O sea que... Dice por ahí... Jefota Alejandro dice... ¿Te imaginas piratear Watch Dogs? Sería irónico. Sería muy irónico, además, ahora que lo están regalando, no coger el regalo... Descargártelo Sparrow y jugar a Watch Dogs 2 Sparrow cuando en realidad lo están regalando ahora mismo en Uplay. Emilio Bazán, si les gustó Monster Train, les gustará aún más Slade Spire. Es otro que habéis recomendado mucho, pero también he leído comentarios de gente diciendo que les gusta más que Slade Spire, ¿eh? O sea, me imagino que será cuestión de gustos. Una pena el idioma, dice Penek, aunque no creo que tarde mucho en traducirlo, ¿no? Inútil de Luigi. No llega, no llega, es que no llega. Esto va a haber que hacerlo por partes mejor. A ver si puedo hacerlo por partes. No es fácil porque coordinarlo hay que... No, vale. No para nada. Eso ya es de feriante oscuro. Sí, o sea, un juego que va de piratear... Lo descargas tú para hacerle la jugarreta, pero encima ahora, que es cuando lo están regalando. Un abrazo para Tasker Pro, que dice, saludos desde Lleida, confinado otra vez, madre mía. Bueno, tío, mucho ánimo, ¿eh? Sí, lo estábamos comentando aquí ahora hace 10 minutos o por ahí, que se había conocido la noticia, ¿no? De lo de... Se cierra otra vez el grifo, ¿no? Cierre de grifo total. Sí. Y cuidado que no pase en más, ¿eh? En más zonas. O sea que... ¡Uy! Sí, yo creo que están trabajando en traducción oficial en Monster Train, ¿eh? Claro, ahí está. Le está dando cagueta... Cuidado, ¿eh? Caguetazo ahí a... Caguetazo negro a Bowser. Solito para Seishimaru. ¿Qué pasa, Boogermans? Estuvimos haciendo esto hace ya un tiempo, ¿no? Creo, Sei.
Creo que estuvimos haciendo, cuando hicimos juegos de navegador, creo que estuvimos por ahí por itch.io. O sea que ahí está Bowser descubriendo que estamos dentro. Mario me derrotó en el castillo, me lanzaron a un bosque. Y claro, no se acuerda de nada, ¿no? Esto, lo del champiñón de la suerte, no se acuerda, no se acuerda Bowser. No me deja entrar en Uplay. No, es que estará petadísimo, claro, estará petadísimo. ¿Recomendáis Darkest Dungeon para iOS, iPad? Me imagino que sí, ¿no? Un portátil, es un juego, versión portátil perfecto. Y por ejemplo, lo tengo en PlayStation Vita y vamos. Perfecto. Es que es un juego que se presta para todo, ¿eh? O sea, sobremesa genial, pero también portátil genial. O sea que. Aparte, fue una de las primeras versiones que tuvo el juego, porque luego Darkest Dungeon ha salido, como sabéis, en más versiones. Pero es que una de las primeras versiones que tuvo Darkest Dungeon fue en Vita, o sea que. Aquí lo que pasa es que ya hemos hecho, si no recuerdo mal, dos directos de Darkest Dungeon. Entonces es como que no cuadra mucho volver a hacer otro, ¿no? Pero ojo, cuidado, genios. Cuidadito. Manejamos a Bowser. Ahí está. Grande el genio Bowser. Buena musiquita la han puesto a Bowser además, ¿eh? A ver, dice, se me olvidó algo muy importante. Vale. Vale. Vale, A y B para Mario y Luigi. Y Bowser, X, Y. Perfecto. Vamos a practicar un poquito, va. Muy infantil la música para Bowser. Sí, también es cierto, ¿no? Que lo tendría que haber metido algo así un poquito más. Más macarra, ¿no? Vale. Cambiamos a Bowser, sí, genio, tranquilo. Bowser, intento fallido de macarra. Vale, aquí puñetazos. Vamos allá. Vamos, genio. Este barco incorpora los últimos avances y de ahí que se llame Antiguaya. Buena palabra, ¿eh? Si están hablando por ahí, están comentando el tema de que ya está empezando a emular Dreamcast PlayStation Vita, ¿eh? Para abrir la puerta por el interior de la columna izquierda. Si por aquí podemos. Vale, a ver si podemos por aquí pegarle. Ahí. Me tengo que hacer con una PS Vita. No, también es cierto que estas cosas, en el momento en el que se empieza a investigar historias y tal, se vuelve mucho más solicitada por la gente.
quiero decir que cuanto antes mejor. Porque Nintendo 64 la emula bastante bien, o sea que... ¿Qué tal va la horchata? Me queda poquita ya, genio. Comita. PSP va perfecta, docking. De hecho, incluso a través de la historia de PS Vita tienes acceso a casi todo el catálogo de PSP. Y de Play 1 igual, o sea, de Play 1 hay muchísimos juegos. El horchatón de Slóbulo, nuevo canal. ¿Qué es eso? Es lo que dicen. O sea, PSP y Play 1 es nativa. O sea que... ahí simplemente es que no tengas el bloqueo de tener que comprarlo en la tienda, pero que es está disponible desde, vamos, sin ningún tipo de emulación ni nada. No está tan caliente, está normal. Ahora mismo no está fría, fría. Es que cuando me la he empezado a tomar estaba casi congelada. La chufi sin azúcar está buena, ¿eh? No, hombre, pero ¿cómo te vas a comprar horchata sin azúcar, genio? ¿A qué precio se puede conseguir una Vita ahora mismo? ¿100 euros? Sí, lo estuvimos hablando aquí el otro día, ¿no? Yo creo que por 100 euros puedes encontrar una que esté a un buen... Ojo con RZ, que hoy que no está echando la siesta ha tenido suerte. Dice que ha pillado Snowboard Kids de 64 completo por 13 euritos, ¿eh? Ojo, casi un disparo, Víctor. Eso tiene pinta de disparo, ¿eh? Sí, yo digo 100 euros para asegurar de que estén en buenas condiciones y con todo, ¿no? O sea, porque si te vas a un Cash Converters a lo mejor... a lo mejor te la encuentras con problemas, ¿no? A ver esto. Esto igual hay que subirse allí. Lo metemos aquí. Eso es. Pero mola un montón lo de Bowser, ¿eh? La clave es conseguir el pack Vita con tarjeta... sí, claro, con memory, claro. Eso sí. Yo del Cash Converter pillé la Vita y está increíble. Ahí tuviste suerte entonces, genio. Sí, lo que es la modificación de alta mar, que es lo que están comentando por ahí en el chat, es sencilla, o sea que... yo creo que me pillaré otra en algún momento. O sea, tengo una, pero quiero tener otra. Vale, pollo picante. Lo malo es que las tarjetas son bastante caras, efectivamente. ¿Cuánto vale una memory de 8 GB de... ¿qué puede valer? ¿20, 25 euros? Por ahí. Yo con la PSP apaño bien, yo en sumiso. No, pero hay que dar el salto, hay que dar el salto. La PSP te puedes apañar bien, pero hay que dar el salto a la nueva generación, genio. Este es el plumilla este del champiñón de la suerte. Es este. 30 euros en Amazon, ya. No puede dar problemas por la batería de segunda mano. A ver, esto es como todo, o sea... lo que está claro es que hay muchas opciones y de esto hay que tener algo, o sea... como decía por ello en sumiso, yo me apaño con PSP, claro.
Ahí lo único es, pues bueno, ver qué es lo que más te interesa. Si buscas portátil, pues puede ser una buena opción para emular. Si prefieres sobremesa, pues ahí tienes también lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Raspberry y cositas. Solo para Phalanx. Se volverá cotizada, sí, seguro que sí. Dice por ahí Gerald Joren, la semana que viene consigo 3DS y en mi haber Vita, Switch y 3DS. Ese es el trío calavera, ¿eh? 3DS, PlayStation Vita y Switch, el trío calavera. ¿Pokémon se puede jugar con la Vita por emulación en Vita? ¿Deporte maníaco? Claro, claro, seguro, claro. Claro, Game Boy Advance la emulas sin ningún tipo de problema, claro. Una Wii U. Wii U ya no entra en el, ya no entra en el trío calavera. Wii U es el héroe perdido, ¿no? El héroe perdido. 3DS es imprescindible también, ¿eh? Catálogo increíble el de 3DS. Al final, Víctor, ¿qué te has comprado? ¿Este juego te lo has comprado al final en 3DS con el contenido extra que traía? Drusman, PSP Go versus PS Vita para emulación. Sí, claro, claro, claro. O sea, PS Vita es muchísimo más fuerte. Claro, claro. ¿No poner las pantallas en perpendicular? ¿En perpendicular cómo te refieres, genio? O sea, en otra posición. Es que creo que así es la mejor opción que tenemos, ¿no? A ver, Phalanx. No, dice las pantallas en perpendicular. A ver, ¿a qué te refieres? Phalanx, en perpendicular. Una pasada los Fire Emblem de 3DS. Bueno, hombre, claro, vamos, es que ahí estamos ya en territorio Comanche. Horizontal. Una al lado de otra. Es que, a ver, ten en cuenta que no está emulado. O sea, esto es desde la consola original, ¿eh? No, no es emulación esto. Por eso te lo digo. Pero es que creo, a ver, la opción sería duplicar la pantalla y entonces ponerla, esta más grande, y ponerlas así, ¿no? Así te refieres, ¿no? Pero al final el tamaño tampoco podría ser mucho más grande. Sería muy parecido el tamaño. Aquí una y al lado la otra, no, no habría mucha diferencia. Así está, más o menos. Lo único que vosotros tenéis que poner la pantalla en grande, a pantalla completa o modo teatro, porque si no, quizás se ve muy pequeñito, ¿no? Los emuladores de DS no me van muy allá. ¿Qué emuladores hay de Nintendo DS para que le pueda interesar? ¿Qué emulador hay así más o menos de DS? A lo mejor hay gente que está viendo esto en directo y le apetece luego probar. Y a lo mejor no tiene a mano una DS. Desmume. Citra. Win DS Pro. De momento tres respuestas, tres emuladores distintos. Suele pasar, o sea, en temas de emulación siempre hay... Desmume, ¿no? ¿Comentáis por ahí? Con WinDS Pro tenéis un recopilatorio en uno de todos los emuladores para todos los sistemas, genios, dice por ahí Bioshodan. ¿Has visto que amenazaron de muerte al creador del nuevo God of War, Cory Balrog? Un valiente seguro, ¿no? ¿Quién lo amenazó de muerte? ¿Un valiente? Que le llamen al timbre de casa y le diga, ven, vengo aquí a matarte, venga, va, tírale, tírale. Algún valiente seguro. ¿Canicas a qué horas? No sé, cuando sigamos un poquito, a mí me da un poco igual.
¿Pero queréis canicas entonces? Madre mía. Madre mía, genios. Bueno. A ver. Metajefe, ojo. Ten cuidado con el puñetazo de ese bruto. Saludo para Joaquín. ¿Qué es esto? A ver. Vamos allá. Si apura hasta el límite, esto es como el martillazo de antes, ¿vale? Toma, puñetazo, genio. Ahí está. Contraatacamos también, igual que antes. Bowser, un genio de las calles, ¿eh? ¿Cuándo juegas Tank de Wii U? André del Espacio, ¿que cuándo lo voy a jugar en directo? ¿Tank de Wii U? Nunca. Venga, buen puñetazo ese. Vale, vamos a hacer un ataque. Esto es un poquito de tutorial. Hoy era el último día de la ruleta que estaba en marcha, ¿no es lo? No, la ruleta que estaba en marcha, Charlie, era esta. Esta era. No perdía nada preguntando, no, a ver si no pasa nada. No, pero lo digo porque no me parece un juego como que muy interesante para un directo. Pues, más que nada es por eso. ¿Vale, genio? Sí, sí. No, me refiero, hoy hay que elegir juegos, ¿eh? Acaba de empezar el evento Ubisoft, que lo disfruten. ¿Prefieres juegos de plataformas o de estrategia? Va, las dos cosas, es que claro. Charlie, dos tiradas guardadas. Vale, primero habrá que decidir juegos y luego ya, ¿eh? ¿Cuál es tu Zelda 3D favorito? 3D. Está complicado el tema, porque claro, por una parte Wind Waker, y ahora que encima es verano, es increíble. Pero claro, también por ejemplo Twilight Princess, Breath of the Wild, pero Majora's Mask es uno que no se comenta mucho, por ejemplo. Y creo que Majora's Mask es un juego súper especial también. O sea que... no sé, es que es... son preguntas de estas que es complicado, ¿no? O sea, es... Dice por ahí Víctor Receta, juegos baratitos, por favor. Ahora proponemos un Snatcher, ¿eh? Ahora vamos a proponer un Snatcher de Mega CD y verás tú. Te tienes que comprar la Mega CD y todo. En verano un JRPG. Mira ese ahí con una piruleta en las espaldas, ¿eh? Con una piruleta, genios. Toma, puñetazo, genio. Ahí hemos apurado al límite, ¿eh? Vamos, Bowser, genio. Sonic Spinball de Master System. ¿Sigue caro ese juego? ¿Sigue caro Sonic Spinball? Pasa que ya lo hemos hecho, ¿no? Pero... saludo para Metal DJ Phoenix. Otro para Pollo 84. Rodri 95. Yo estoy con Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Rodri, ¿qué tal está Xenoblade en la versión de Switch? ¿Qué tal está? Aquí podemos avanzar sin mucho combate, ¿no? Mm.
puñetazo este. 25 en mega, 150 en más. Es increíble lo del precio de... Sí, sí, es increíble. Yo hace tiempo que ya comenté, lo comentamos creo en un vídeo o algo, que estaba subidísimo de precio, pero madre mía. No sabía que estaba disponible el catálogo de PSP para PS Vita. No, no, claro, claro, claro. No, 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 claro, o sea, lo tienes todo. Y PlayStation 1 también tienes un montón de... Bueno, como veis, de todas maneras es un juego de combate muy básico. Y... Me refiero, por eso os decía que yo lo veo muy bien este para... O la saga de Mario y Luigi en general, para gente que se quiera un poquito meter en el género, ¿no? Unai, jógate Vagrant Story o Jet Set Radio. Bueno, Jet Set Radio ya hemos jugado. Vagrant Story creo que no se ha propuesto nunca. Creo, no me suena, ¿no? ¿Vagrant Story llega a estar propuesto en alguna ruleta? A mí no me suena que haya estado... Pues son las 9 y 10, genios. Ya mismo a ver qué ir dándole... Suponiendo que estéis convencidos, pronto habrá que ir dando el tema canicas, ¿eh? Y además también habrá que elegir juegos para la ruleta hoy, ¿vale? Vagrant Story me vale. Legend of Dragoon también. ¿Tienes de Legend of Dragoon? Ese sería otro muy guapo, ¿eh? Buah, Legend of Dragoon ahora en verano estaría muy bien, ¿eh? ¿Se puede proponer California Games de Master para el evento veraniego? Es que el evento veraniego no hay propuestas. Ahí elijo yo el catálogo entero. ¡Uy! Sube Bowser de nivel. Bueno, vamos, vamos, Bowser, genio. Le podríamos poner más ataque todavía a Bowser, ¿no? Sí, 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 sí. Más ataque, más ataque. ¡Vamos, Bowser, genio! ¡Ah, solamente un punto! Yo sueño con el remake de Legend of Dragoon. No, ese sería muy bueno para un directo ese juego, ¿eh? Saltar esto rápido. Dice por ahí Santiago Valero que en su época disfrutó más Legend of Dragoon que Final Fantasy VIII. Yo quiero un cocina con Slog. Y un directo de Motor Storm. No sé, no sé. Podría estar bien también. Monkey Island. Eso sí podríamos hacer algo Monkey Island. Resonance of Fate. Ese está muy guapo. Ese juego tiene versión en... Es que esto nunca me acuerdo. ¿Este tiene versión en PC? Resonance of Fate. No estoy seguro, tío. ¿Conoces Scaler de Play 2? Ese yo creo que no lo he probado. Maniac Mansion sería top. Lo que pasa es que Maniac Mansion lo hemos hecho en directo. Hombre, MotoStorm también lo bueno que tiene es que no es la típica saga de carreras, ¿no? Eso no... Sí, en PSP hay un moto... Sí, 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 sí. Este lo he comentado alguna vez por el canal, creo. El MotorStone de PSP lo he comentado alguna vez y está increíble. Broken Sword. También, hombre, alguna vez también se ha propuesto algo de Broken Sword.
Keller de Play 2, un plataforma muy bueno, es un plataforma 3D, llevas un dragón. ¡Ah! Pues me suena eso del dragón. Pero no lo relacionaba a lo de... Un saludo para Manuel Navarro. Continuar Hollow Knight. No, en directo no. Ahora, pues vamos a ir. Ahora vamos a ir proponiendo. Como vosotros tenéis que proponer juegos también, ¿vale? De todas maneras, me imagino que haremos primero canicas, ¿no? Primero haremos canicas, supongo. Doy por hecho que sí. Sonic Robo Blaster 2. ¿Qué tal está? Hice por ahí un sumiso en la comunidad más cojonada que he visto nunca. Víctor 999. Esta semana no hay abolonchos, Víctor. Si quieres FIFA, mejor pásate por el canal de FIFA. Que ahí tendremos... hoy no, hoy los domingos no tenemos, pero de lunes a sábado sí que hay... Sí que hay FIFA por allí, ¿vale? Pero esta semana, en generación actual, no hay FIFA. Algún Lego. Pero no sé, un directo de Lego lo veo más blandito, ¿no? No sé. Lo veo como más blandito. ¿Por qué no hay, Orlando? Pues porque no ha dado tiempo a hacer todo. Ayer hubo un montón de cosas en YouTube, hoy también hemos ido a la Fórmula 1 y ya no ha dado tiempo ni a The Last of Us 2, que tenía también prioridad por delante de... Escapistas 2, ese sí que se comentó una vez y podría estar bien. ¿Directo de juegos de Vita? No. No, eso mejor no. Demasiado actual. Hay que... Capitán Tsubasa 2 de la NES. ¿Sabes si hay mapeados de las canicas que sean de otros juegos o basados? Que yo sepa, no. Pero ya no sé si en la workshop habrá... Claro. Claro. The Crazy George, descansa un poco. No te vas a enfermar. Hombre, tampoco me voy a enfermar por echarme unos partiditos, genio. Estamos estupendamente, pero me refiero que simplemente que no ha dado tiempo a hacerlo y entonces como no ha dado tiempo tenemos el directo además y todo, pues... Saludito para Esteban... Solo por ahí para el Penas. ¿Has probado el Nuclear Throne? No lo he probado y aquí se ha propuesto varias veces también ese juego. Bueno, lo ha recomendado más de una persona, ¿vale? Y... Ese podría estar bien también para echarle un tiento. Tenitun, vale, bueno. Si queréis vamos poniendo canicas, que son ya las 9:20 casi. Entre las canicas luego hay que elegir también juegos... Podríamos ir tirándole ya. Llevamos 2 horas 29. Deberías meterle caña, es lo súper adictivo. Nuclear Throne, ¿verdad? Sí. No, ya te digo, o sea, aquí se ha recomendado varias veces. Sí. Y un remix de carreras de 16 bits. Eso es gastar muchos disparos en el mismo directo. Sí. Un remix tiene que ser más bien un remix de algo morralla. Remix de algo de calidad. Eso es gastar muchos cartuchos de golpe, en mi opinión, ¿eh? Cool Spot también molaría. Cool Spot sí que lo hicimos. ¿20XX también te puede interesar? Ah, sí, conozco lo de 20XX. Sí. Fido Dido, morralla de Sega. Fido Dido era la mascota de... De 7-Up. Es este, ¿no? El personaje. Fido Dido. Sí, de 7-Up. Que era ahí... La verdad es que era una mierda de mascota, en el sentido de que era un muñeco ahí dibujado a lápiz, ¿eh? No sé, la verdad es que no he entendido nunca esa mascota de 7-Up. Que la musiquita era esto de... Lo claro, rompe... 7-Up. ¿Os acordáis de ese anuncio? Un poco morrayesco también, ¿eh? Sí, no, muy cutre. Muy cutre el anuncio.
Bueno, genios. Entonces vamos pasando a las canicas, si queréis. Esto, lo que vamos a hacer... Espérate tú. Mira, vamos a hacer una cosa. Primero es que voy a quitar esto de aquí. A ver... Vamos a abrir... Lo que tengo que hacer es abrir las canicas. Esto lo puedo cerrar ya por aquí, ¿no? Sí. Vale. A ver si hoy gano. Hoy daremos Porzingis, ¿no? Al que gane. Sí. Hoy daremos ahí un Porzingis al que gane. Que es domingo. A ver, Marvel's on Stream. Vamos a ir abriendo esto por aquí. Madre mía, genios. Vamos a ver qué pasa, Recordad que Torchlight 2 lo regalan próximamente en la Epic. 29 de octubre, Watch Dogs Legion. Un momentito, que está cargando ya el juego. Ahora tengo que cambiar el título del directo también. Torchlight es un poquito, pues bueno, tipo Diablo. Sí, es ese tipo de juego. Vale, vamos a poner esto por aquí. No sé si me cabe porque está... Vale, perfecto. Entonces voy a cerrar esto de aquí. Ahí está. Ocarina of Time, hay que jugarlo en directo. Está muy visto Ocarina en directo, Y son juegos de estos, además, que el problema que tienen es que todo el mundo que los juega en directo los juega en plan speedrun. Y no sé, o sea, es un juego que creo que está súper, súper, súper visto. Súper visto. Antes preferiría jugar en directo a un Majora's o a un... Sí, algo así. Hay juegos que están muy, muy vistos. Que no pasa nada, o sea, no lo digo. O sea, están muy vistos sencillamente porque a la gente... Son juegos muy populares, ¿no? Pero... Vale, genio, vamos a poner aquí que ya tengo lista... La feria. Aquí lo único... Ponemos musiquita... Yo creo que vamos a poner música de la ruleta porque encaja bien, Encaja bien con las canicas. Vamos a poner la música de la ruleta, genios. Y así vamos calentando motores también para luego proponer juegos. Vale, ahí creo que está bien el volumen. Bien, y ahora aquí tenemos esto. ¡Uy! ¿Estáis preparados? ¿Qué vamos a empezar? ¿Directamente con la carrera en el espacio? Yo creo que sí, ¿no? Pon Vamos Allá Flamenco. Es que ya no nos dejan, Víctor. Ya no podemos poner canciones de estas aquí en Twitch. ¿Qué pasó con la música con copyright? Nada, que no se puede poner. ¿Esto cómo era el nombre? A ver si lo veo por aquí. Este es Marvel Centauri. Vamos allá. Ahora es cuando tenéis que poner lo del play, genios. Ahora, a partir de ahora. Venga. Vamos allá. Un saludo por ahí para, lo dicho, para Toriyama, otro para Nintendo Manu. A ver si nos apuntamos ciento y pico.
Máquina de pinchos para empezar. Sí, aquí empezamos con máquina de pinchos, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos allá. Hazte un FIFA de Mega Drive que quiero marcar otro póker, dice Desmond. No, aquí el fútbol clásico está reservado para Sensei del World of Soccer, si no ya sería demasiado. No se puede poner música porque te dan el toque en directo. Ambas cosas te pueden ocurrir, Penek. O sea, básicamente no puedes poner música con copyright y ya está. Esto antes había mucha permisividad en Twitch, ya sabéis que hubo un cambio de reglamentación y entonces pues hay que... Claro. Sí, sí, lo de World Record es lo de siempre, sí. Un saludo para J. Cesastre, J. de Conde. Vamos, Gene, vamos. J. M. Petu. ¿Alguien sabe cómo funciona esta brujería? Simplemente exclamación play y ya está. Estamos 102. Si copyrightean lo de Raihor, estamos listos de papeles. No le pueden sacar copyright a eso. No le pueden sacar copyright a eso porque ahí no hay copyright. Ahí no puede reclamar nadie. No hace falta que luego en carrera, no hace falta que pongáis lo de boost ni nada de esto porque no sirve, ¿eh? No, pero en este caso no es culpa de Twitch, ¿eh? O sea, en este caso no es Twitch. O sea, no es que la plataforma Twitch, por tal de sacar más rendimiento o algo así, hayan decidido... No, para nada. O sea, simplemente que a ellos les han reclamado las discográficas o quien haya hecho las reclamaciones pertinentes, pero no, esto no es... O sea, en realidad para Twitch es peor, creo, porque Twitch prefiere que se pueda utilizar todo. Mucha más feria en los directos. No, para nada. O sea, de hecho, pasta sí, pero no pasta para Twitch, sino pasta para los que han reclamado, que son los propietarios de los derechos musicales, ¿vale? Bueno, vamos allá, genios. Mucho han tardado en darse cuenta, sí, porque aquí llevábamos 2 años poniendo canciones del Fari y de Julio Iglesias, o sea... Y creo que la última canción fue Britney Spears aquí, ¿no? Creo que fue la última canción con copyright aquí... En directo, ¿eh? Britney Spears, menuda despedida, genios. Yo creo que por culpa de eso... Está cambiado el título, Víctor, está cambiado, genio. Está cambiado. Vamos a ver, empieza yo, son 90-210. Vamos a ver qué pasa, genios. Cuidado a la salida. Bueno, de momento nos guillo en cabeza. Ahí está, qué bonito este circuito. Es que este circuito es espectacular, genios. Ahí está, nos guillo. ¡Uy, eso es la Tierra! Venga, que vamos a pasar ya mismo por delante del planeta Tierra. Ahí está, genios. Ahí vienen los pinchos del planeta Tierra. Ahí está Australia. Vamos a ver que los pinchos siempre son traicioneros. Aquí hay mucha gente que se puede ir fuera, ¿eh? De momento, Wingard gana la primera posición delante de nuestro planeta. Ojo al adelantamiento, ¿eh? Ahí la cara oculta de la Tierra. Bueno, gente abajo. Hasta luego, genios. Mala suerte. Sigue en cabeza Wingard. Ya ha abierto hueco, ¿eh? Ha abierto hueco. Aunque Oso 90-210 también viene rápido, ¿eh? De hecho, viene más rápido rodando, ¿eh? Ahí está Oso, que de momento se pone ahí arriba. No sé por qué marca la clasificación a veces primeros a gente que no está, porque los dos primeros son estos dos, ¿eh? Los dos primeros son estos, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? Ojo a este punto. Vamos a ver qué pasa, genios. Ojo a esta caída. ¡Ojo, hasta que increíble! Esta caída me encanta. Ahí viene todo el pelotón. ¡Ojo, que voy arriba! ¡Voy cuarto, genios! ¡Voy cuarto! Me voy a poner la cámara. Ahí estoy. ¡Qué bonito! Ahí estamos, ¿eh? Espera. No, coño, tercero ahora. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estoy tercero, ¿eh? Desmond que va segundo. Ahí estamos con mi canica, genios. Estoy en la pelea, ¿eh? ¡Vamos, genio! ¡Vamos ahí, la buena canica!
Uy, cuidado con este salto, no te caigas. Bien, 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 entrado dentro del tubo. ¡Ojo que voy líder de carrera! No puede ser. Genios, voy primero. Ojo con esto. Me quieren adelantar los plumillas. Cuidado con esto, Cuidado, genios. Que vamos en cabeza, De momento vamos en tiempo de vuelta personal, porque el fantasma, el coche fantasma, yo en sumiso. Y me está peleando la carrera también por ahí Oso. De todas maneras, aquí sabéis que justo hasta el final no hay nada hecho, porque hay unos pinchos al final que... Ahora, de hecho, me ha adelantado Oso. Venga, Oso, déjate, genio, déjate. Órdenes de equipo. Órdenes de equipo por radio para Oso. ¡Vamos! No estamos lejos ya, Nos falta un minuto de carrera solamente. Cuidado, La gente animando a Oso en el chat. Ay, pero me abre distancia. Me abre distancia Oso, Y también me aprieta... Mira cómo me vienen persiguiendo. Mira, qué montón de gente viene detrás. Cuidado con esto ya, Cuidado con esto, genios. Ojo que esta es la parte crítica, ¡No! ¡Me he atascado ahí! Pero alguien ha caído. ¡No! ¡Sigue! ¡Tira! ¡No pasa nada! ¡Me empujan! ¡Venga, va! Me han hecho ganar velocidad los plumillas estos. Vamos allá, va a ganar Oso. ¡Ahí paso rápido! ¡Todos al hoyo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, genios? Pero yo también me he caído. No puede ser. Pero yo también me he caído ahí. Ojo que se la lleva ahora Plains Racing, Cuidado con esto, genios. Final de carrera, todo el mundo abajo. Se la va a llevar Plains Racing, Victoria para Plains Racing. Pero había aparecido, lo que había aparecido es que os habíais caído todos menos yo. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Eso es lo que a mí me ha parecido, que habíais caído todos menos yo. Bueno, pues al final, fíjate, todo el grupo que estábamos ahí arriba hemos caído todos al agujero, Bueno. He salido disparado. Saludo para Boraz. Qué lástima. Bueno, victoria para Plains Racing, Que se lleva un Porzingis. Esto es que engancha, esto de las canicas engancha, Vamos a poner por aquí a Plains Racing. Porzingis. No sé, yo insisto, cuando he visto ahí el pincho este que había, os habéis caído todos, pero yo no me había caído. En fin. Bueno, pues aquí ponemos la clasificación. No sé al final cómo hemos quedado, es que hemos caído muchos, Hemos caído muchos, muchísimos. Fíjate toda la gente, solo han terminado 44 personas, Menos de la mitad. Joder, y hemos quedado en la última página casi, Lamentable esto, Un directo de canicas, ¿por qué no? ¿Completo te refieres, Oso? No, pero... Mejor así, hacemos alguna carrera de vez en cuando, ¿vale? Para no... Sí, si no se hace muy repetitivo. Pero así para echar dos o tres carreritas de vez en cuando, yo creo que está muy bien. Le damos a random, ¿no? ¿O queréis que elijamos algún circuito? ¿Qué decís? Le doy al azar a ver si toca algo, Nada, directo completo es mucho. Random, ¿no? Venga. A ver qué toca, genios. La tarde de las canicas rotas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no hemos corrido nunca, creo, Venga, ya sabéis, exclamación play. Si llegamos a 100, sí, a 100 llegamos rápido. Uf. Qué lástima, ha habido un momento en el que pensaba que os iba a desplumar unos puntitos ahí en Visage. Pero al final no ha habido suerte, genios.
Llevamos ahí una pelea con Oso, con Jefote Alejandro y tal, pero al final... Venga, nos apuntamos ahí los últimos que le vamos a dar ya, ¿eh? Estamos 115. Entra Itorrezno, Pedriguemu, Norbertín, Krellmader. Van entrando ahí los últimos genios. Vale. Vamos allá entonces. Le voy a dar ya, ¿eh? Le doy, ¿eh? Vamos allá. A ver este circuito que no lo conocemos. El récord mundial es 1.28. O sea que es un circuito corto, ¿eh? Es un circuito corto. A ver qué pasa. Vamos allá, genios. El inicio parece feria total, ¿eh? Máquina de pinchos un poco rara. Fíjate el inicio que tiene esto, ¿eh? Increíble. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Pero si esto parece el Agua Park. Y hay unos agujeros. ¡Uy! Bueno, bueno. Gente fuera. Gente fuera, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Uy, me encanta esto, ¿eh? Madre mía, genios, qué divertido esto, ¿eh? Un abrazo para Samu Mantis. 27 meses por aquí. 27. Cuidado, ¿eh? Güey, un embudo. Cuidado, sobre todo no caer ahí, porque como caigas ahí... Vale, vale, hemos entrado. Hemos entrado dentro. Vale, Pep Cube en cabeza, le sigue Pliskin. Ojo a esta pelea, que este circuito no tiene mucha cosa, ¿eh? Hay unos pinchitos, pero... Ahí está, cabeza de carrera. Menuda peleita llevan estos dos. Encima van haciendo zigzag en las paredes para no caer en los pinchos. Menudos feriantes, ¿eh? Cuidado con esto, genios. Que yo creo que están haciendo una vuelta muy buena de momento, ¿eh? Ahí está Pliskin, Pep Cube. Que, pero fíjate cómo sortean los pinchos. Menudo genios. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo funciona, genios? A ver. Y ahora hacia allí. Vale, vale, vale. Nos venimos aquí a posicionarnos para ver la llegada, ¿eh? Ojo con esto. Pedriguemu se la puede llevar, ¿eh? Ahí está Pedriguemu. Victoria de Pedri. Al final ha abierto un hueco gordísimo ahí Pedri, ¿eh? Buen tiempo, ¿eh? Buen tiempo. Buen tiempo. Lolailos, es lo que vas a cenar un borrego... Es que no me he encontrado por ahí tu prima, la del pueblo. Si no, se cenaba borrego. Pero como no me he encontrado con tu prima, la del pueblo, pues entonces no puedo... No puedo cenar borrego, ¿sabes, genio? Una lástima. Estoy viendo ella que lleva un rato escribiendo tonterías y digo, ya le voy a tener que responder. Ya le voy a tener que responder. Lleva ahí un rato ya... ¿Eh? Al final te la has llevado, genio. Al final te la has llevado, claro. Se te ha roto la canica al final. Venga, vamos, vamos. Bueno, victoria para Pedriguemu. Vamos a apuntar por aquí. Esta ya, como el circuito es más corto, es tirada normal. Y haremos otra carrerita más para otra tirada normal, ¿vale? Bueno, último, Soji. ¿Ves lo que pasa, Soji, por... ¿Ves lo que pasa, genio? Bueno, resultados de carrera. Victoria para Pedriguemu. Fíjate, 13 segundos. Una cosa. Pedri se ha quedado a 7 segundos del récord del mundo, ¿eh? ¿Habéis visto? O sea, es un tiempazo el que ha hecho Pedriguemu, ¿eh? Tiempazo gordo, ¿eh? Soji va a marcha atrás. No, a ver, de todas maneras no queda último porque hay gente que ha caído, pero sí. Primo de Japan Gemu, a lo mejor sí, ¿eh? No, pero oye, pedazo de tiempo, ¿eh? Muy bien, genio.
La gente se tiene que aburrir mucho. Yo es que realmente, claro, si tuvieras algo interesante que hacer, ¿para qué vas a perder tiempo en escribir o meterte en un sitio? ¿Sabes? O sea, gastar tiempo. Por eso había en la miniatura del vídeo un avioncito que lanzaba misiles y en el texto del avión ponía perdedor. ¿Os disteis cuenta del detalle, ¿no? Que ponía perdedor en el avión, claro. Venga, echamos otra al azar, ¿vale? Pedri Gemu, gracias, no hay mérito ninguno. No, hombre, sí que hay mérito. Hay mérito total, claro. Cuidado con esto que me huele. Me huele a feria este circuito, ¿eh? Aquí me apunto yo. Me apunto yo también. Vamos, canica, vamos. Venga, a ver si llegamos otra vez a los 120 de antes. Sí, vámonos. Yo creo que incluso tenemos a lo mejor alguno más, ¿no? 121, 22, 23. Antes hemos estado 124. Venga, genio, es que está en principio en la última carrerita, ¿eh? Uy, ahí se mete. DJ Liker, saludo, genio. Que digo, vale busto, ¿no? Es que no funciona Lord Membrillo, es leyenda urbana. DJ Liker, que digo que las mejoras se han arrepentido. ¿Te has dado cuenta de que han retrocedido a las mejoras que había hace dos semanas? Yo creo que se han acojonado ya con... Yo creo que no han medido bien con esto de las que había hasta ahora, las de dobles de 84 y tal. Yo creo que se han arrepentido completamente. Bueno, genios, vamos allá, 133, ¿eh? Dice Mark, dice, boost es puramente efecto placebo. Venga, vamos. ¿Te has apuntado a la carrera, Mark? Sí, ¿no? Por ahí tiene que estar. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos allá, venga, Feric. Un abrazo para Feric. Vamos a empezar. Va. Ha llegado a tiempo, ¿no? A ver, este circuito no me suena. Creo que aquí tampoco hemos corrido nunca, ¿eh? Vamos, genio, vamos. ¡Qué maravilla este juego! Dice John. Esto, vamos. Un invento tremendo, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es esto? Récord mundial 1.04. Pista muy rápida, ¿eh? Y ahí hay un turbo. Vamos a ver. Vamos a ver quién coge el turbo primero. Hay mucha gente ahí de golpe. ¡Vamos! Semáforos y todo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué, genios? ¿Esto qué es? Cuidadito ahí esa zona de pincho. Bueno, no son pinchos, son como... Como unas salchichas ahí. Bueno, había ahí unos neumáticos puestos. ¿Qué es esto? Cuidado al pelotón. Qué guapa esta carrera porque hay como mucho grupo, ¿no? Claro, los que van primero representa que rompen los neumáticos, liberan un poquito el camino. Entonces se iguala mucho la carrera por detrás. Mola este circuito porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Cuidado, genios, cuidado. Ahí se escapa Paquito Alcántara, cacho, Paquito. Paquito con los hacks. Paquito, Bioshodan. Pero veis, se iguala mucho la carrera cada vez que se llega ahí a una zona de neumáticos, ¿eh? Ahí está Franz. Ahora en cabeza, en mi culo soy el mar. Ay, a mí, Fritz, cuidado con Franz, que se escapa. ¿Qué es esto, Franz? A menos que alguien lo impida, Franz se la lleva, ¿eh? Bueno, gente fuera. ¡Gente fuera y top 10! ¡Hago top 10! Se ha caído fuera mucha gente ahí al final, ¿eh? Me ha gustado este circuito, ¿eh? Y no lo digo por quedar ahí arriba, ¿eh? Poliedro queda tercero, Translav gana, Cristóforo... ¡Vamos! Vamos a apuntar aquí una tiradita para Translav. Este circuito es divertido porque es corto. Dice John Sumiso que este circuito es el mejor hasta el momento. Está muy bien porque hay mucha emoción. A ver, Pixels Raceway 2. Vale. Pixels Raceway 2, este de aquí. Vamos a echar otra, que está rapidita. Hay mucha igualdad, ¿eh?
Venga, vamos a apuntarnos, genios. Vamos allá. ¡Uy! ¿Qué ha pasado, genios? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Top 10, genios, top 10. ¿Eh? ¿Sabéis lo que eso significa, no? Sí, 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 lo sabéis, lo sabéis. Lo sabéis perfectamente lo que esto significa. Récord de Translaup 1.18. Bueno, ya más de 100 genios apuntados. Voy a aprovechar para leer esto por aquí. Vale, José KDJ, he leído lo que me has escrito. No lo sé, genio, no sé por qué. No sé por qué no te deja. Pero bueno, en ese caso, con que puedas simplemente bloquear usuario, creo que ya te borra todo, ¿vale? Guardo por ahí para Charlie, cuidado con esto. Cuidado con Charlie, que regala una suscripción a King Soul. Ah, vale, vale. Solo borrar o denunciar, perfecto. Vale, pues luego lo miraré, José. No te sé decir ahora mismo. Un saludito para Chani Rosa. Vamos allá, vamos allá. A ver qué pasa. Este circuito tiene posibilidades, ¿eh? No me lo he instalado todavía, Ferandir. De hecho, lo tengo hasta que buscar, fíjate. Tengo que buscar el programa, instalarlo. Lo que sí tengo descargado es los archivos que había en el Drive, ¿vale? Bueno, cuidado con esto, que parece que ha salido la gente más rápido ahora, ¿no? O me da a mí la sensación. Vamos allá, está primero Semoraga, Dani Wikitori, Napol. Pero aquí viene la clave, se frena todo el mundo. Eso es. Eric Corps toma la delantera ahí, cuidado con Eric Corps. ¿Qué es esto, genio? ¿Qué es esto? Cuidado con Eric Corps, un abrazo para Sencapres por esa suscripción. Napol se pone ahora en cabeza. Cuidado, genios. Ahí está Napol. Neumáticos, pero los ha superado. No, no lo supera. Se queda atascado. Tiene que esperar a que venga el pelotón a rescatarse. Por eso mola tanto el circuito, porque se juntan todos. Pero bueno, sigue en cabeza Eric, ¿eh? Eric parece que lo tiene bastante claro. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí viene Napol también, Don Pato. Cuidado con esto, de todas maneras, que hemos visto ahí al final que había mandanga, ¿eh? Cuidado con esto, genios. A ver qué pasa. Bueno, bueno, bueno. Gente que se va afuera. Mucha gente fuera, gana Ongueto. Henderson segundo, Soji tercero, Mojo Picón, Pedri Gemu, que antes ya ha ganado Pedri y ha quedado quinto ahora, ¿eh? Está hoy enchufadísimo Pedri. Yo estoy aquí dentro, ¿verdad? Sí, estoy ahí. Ahí estoy. Que no cunda el pánico, genios, que no cunda el pánico. Ahí estamos. Es que el final de carrera se va mucha gente fuera. Ya ha pasado antes y ahora ha ocurrido lo mismo, ¿eh? La venganza de Soji, sí, sí, podio de Soji. Podio de Soji, la venganza, victoria de Ongueto. Vamos a apuntarla aquí. Vamos a apuntar allá a Ongueto. Muy bien, genios. Vamos a poner aquí la clasificación para que os podáis buscar. Décima posición para Blaze Fielding. Cuidado, directamente desde las calles. Estaba también por aquí Charlie. Un abrazo para Charlie. ¿Te viene bien mañana? No he preguntado. ¿Te viene bien mañana, Charlie, para el tema del servidor? No hay ningún problema, ¿no? Que si no, igualmente ya no las apañaríamos como se pudiera, pero... Aquí lo bueno es que también termina casi todo el mundo, que eso también está muy bien. No hay problema, ¿no? Vale, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, genio. Vale.
Bueno, vamos a ir entonces, si queréis, a proponer cositas para la ruleta, ¿no? ¿Qué decís? Si queréis una carrera más, la hacemos después de la ruleta, ¿vale? La dejamos para el final, la carrerita, ¿vale? Si queréis, hoy como despedida, hacemos una carrera. Venga, vamos allá, a ver. Vamos a poner esto por aquí. Dejo abiertas las canicas para luego, ¿eh? Pero la última carrera también aquí o en otro circuito distinto. Ya lo que digamos. Vale, entonces nueva ventana. Vamos a meter esto por aquí. Bueno, genios. Hombre, es que este circuito lo veo guapo porque está muy igualado. Circuito random. ¿Quién es el calvo que sale en la foto? Montoro. Cristóbal Montoro. Exministro de Economía. Que es el que viene a recaudar fondos cuando hay muchos puntitos en la ruleta, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Propuestas para la ruletita. Vamos a ver, vamos a poner. Hemos visto por ahí Splinter Cell el primero. Hemos leído también antes por ahí que nos ha molado la idea Legend of Dragoon. Alundra ya lo hicimos en directo. Inazuma Eleven. Venga, vale, que sale. Sale prontito. Algún is. Pues este, por ejemplo. Night Trap. Es que Night Trap ha estado ya muchas veces en ruleta, ¿eh? Night Trap ha estado por lo menos 4 veces en ruleta. Mega Man Battle Network. Eternal Darkness también lo hemos hecho. Baroque. Mix de ninjas samuráis de 8-16 bits. Eso es gastar mucho golpe, muchos disparos de golpe. Trópico, Max Payne, Star Fox, Deus Ex. Está cortada la lista, me decís por ahí, ¿no? Vale, espérate un momentito. Así está mejor, ¿no? Quita también de aquí el cabezón de Hugo. Ahí está mejor, vale, vale. Deus Ex el primero, ¿no? Podría estar bien. Sí. Mischief Makers, Quest 64. Mischief Makers, podría ser interesante, ¿no? The Treasure. Phantasy Star, Civilization, Yoshi's Story, 99 Nights. Deus Ex está en el top 100. Vale, buen apunte. Buen apunte, claro, no he tenido en cuenta yo lo de. ¿Y Splinter Cell estaba? Es que a lo mejor Splinter Cell también está, ¿eh? A lo mejor también está Splinter Cell. Vale, lo podemos cambiar por. ¿Qué os parece el primer Thief? Un juego más o menos de la época. También está Splinter Cell, claro, me sonaba. Indiana Jones. Podemos poner algo de Indiana Jones. No sabemos el qué, pero me suena bien lo de Indiana Jones para el verano. Fear estaría bien. Pasa que Fear ya fue el día de la granada. Chuck Rock, remix de Commodore 64. D2 Dreamcast.
Okami Halo Wars 999. El de Nintendo DS. Hostia, ese podría estar bien. Porque además, como hay varios finales, ese podría estar bien para un directo. Castle of Illusion. Algo de tanques que son muy de verano. Lo malo es que juegos de tanques con cierta profundidad, ¿qué opciones tendríamos? Los cazafantasmas. Pero el tercero. O sea, el tercero me refiero a este que es más moderno, que es como si fuera la tercera peli de. Trilogía de Crash. Prey. Sly Cooper 2. Los Rugrats. Una aventura gráfica. Hombre, está Indiana Jones, que podría ser precisamente una aventura gráfica. De tanques lo que podríamos hacer es Panzer General. Algo, por ejemplo, de Panzer General, Panzer Corps, algo así, ¿no? Bueno, voy a poner tanques a secas. Algo de tanques. Ya pensaríamos, algún juego de estos de estrategia de tanques y tal. Super Meat Boy. Trivial. Regreso al futuro. Aliens Infestation. Lo que pasa es que hay mucha Nintendo DS, ¿no? Ese estaría bien algún día. Los Lemmings, Gabriel Knight 2, Thimbleweed Park, Ace Combat, Space Channel 5, ese podría ser guapo, ¿eh? Fat Princess, General Chaos, Diddy Kong Racing, ese estuvo hace poquito. Flicky de Mega Drive, Ace Combat. Voy a poner algo de Ace Combat, que es una saga que yo no. Voy a poner Ace Combat. Ya debatiríamos cuál es la mejor opción, ¿vale? Twisted Metal, Bomberman Hardball, No More Heroes. Phantasy Star. Pero meteríamos Phantasy Star, meteríamos el 4 a lo mejor, ¿no? O este ya, este es que creo que está en la lista gorda. Chess D Express, Mario Kart, Speed Demons, Killer 7, algún pinball. Es que un pinball para un directo no lo veo, porque un pinball es muy divertido para el que lo juega, pero bastante aburrido para el que lo ve. No lo veo lo de un pinball. Yo es que creo que está, creo que está en la lista Phantasy Star 4. Zelda Link to the Past, nada, de eso hemos hecho una serie completa en YouTube. Mad Max. Pero Mad Max, este que salió en 2015. Este se podría poner, ¿eh? Este se podría poner, ¿eh? 2015, 2014, 2016. No sé de cuándo es, pero sí. Hula World. Dragon's Fury, Uncharted. This World of Mine. Digimon. GTA San Andreas, Trackmania. No sé qué meter. Carmen Sandiego. Sí, muy baratitos. Estaba pensando eso. Muy baratitos los juegos, ¿eh? Muy baratitos estos juegos. Prince of Persia. Eso está bien. The Calling, Chibi Robo. Es un juego muy guapo. Ese juego está muy bien. Destruction Derby, Oddworld, Shock Troopers. Hatoful Boyfriend, no, eso es demasiada feria. Eso es demasiada feria. The Messenger ya lo hicimos en directo. Dante's Inferno, vale, suena bien. Y Jackass, suena bien también. Jackass, subimos un vídeo hace mucho tiempo, pero un directito de Jackass sería la feria más absoluta, ¿eh? Dragon's Crown. Prey. Bueno, yo creo que así está más o menos bien, ¿no? Así está más o menos bien. Podríamos dejarlo así si queréis. Podríamos dejarlo así. Vale. Igual no es la temática, pero es que yo no he jugado GTA V en plan de esto de roleplays y tal, no.
¿vale? Bueno, hoy hay bastante criterio, debo decir que hoy hay bastante criterio en estos juegos, ¿vale? Entonces, como hay bastante criterio en estos juegos, hoy, en vez de elegir uno del público, elegimos dos del público, ¿vale? Hoy elegimos dos juegos del público, si os parece bien. Me imagino que no habrá quejas, ¿no? Había de carreras de motos acuáticas, Boraz, ¿qué te refieres? Aquí en... Como veo que hay muy buen criterio y hay bastante equilibrio, metemos dos. Luego hay veces que el chat no está tan acertado y a lo mejor hay demasiadas propuestas actuales o demasiadas propuestas, ¿eh? Entonces ahí tenemos que hacer el equilibrio de la ruleta nosotros. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos allá. Dos juegos del público, ¿eh? Vamos a hacer Battle Royale, por supuesto. Los que van saliendo quedan eliminados. Por tanto, Thief fuera. Tanques fuera. Slow Legend of Dragoon ya lo hiciste. No, no hemos hecho nunca directo de Legend of Dragoon. Unai. Tanques fuera, genio, lo siento mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Cazafantasmas fuera también. No, vídeo sí, vídeo. Una partida echamos hace mucho tiempo, pero eso es una partidita, claro. Eso es una partidita suelta de 40 minutos. Aquí estamos hablando de hacer un directo de 2 horas y media o 3, claro. Jackass fuera. Es que hay algunos de los cuales hay un vídeo, pero no hay un directo. Entonces en un directo se juega mucho más, claro, claro. Nardo para Noisy 7, ¿eh? Prince of Persia. Hace un directo de Bully, también lo hicimos, ¿eh? Mischief Makers. Un vídeo de Mad Max, Slow. Que no salga Mega Man, que me toca... Ah, pues mira, has tenido suerte, Víctor. Sí. Legend of Dragoon fuera. ¿La conferencia de Xbox del 23 de este mes la harás? No lo sé, no lo sé. Es que, a ver, esto de hacer las cosas en directo depende de lo que sea. O sea, hay cosas que sí, pero tampoco podemos entrar, creo yo, en la dinámica, porque tampoco ese es el enfoque que tiene este canal de directos, de que cada vez que haya un evento y tal, hacerlo. Hicimos uno de Microsoft en el mes de junio, creo que fue, otro de Sony, pero yo tampoco quiero sacrificar horas de directo por esto de... Que al final es algo que igualmente voy a hacer un vídeo en YouTube comentando lo más destacable. Entonces, como igualmente lo vamos a hacer por allí, pues... ¿Sabéis lo que os digo? Vale, último eliminado, Inazuma Elemen. Por tanto, genios... Por tanto... Se nos quedan... Con... Vamos a poner por aquí las portaditas... A ver si yo encuentro por aquí esto. Vale. Vamos a meter No More Heroes. Vamos a cerrar aquí un poquito esto. Ahí está. No More Heroes por aquí. Este sería el primer juego de la ruleta. Ahí está. Y el otro sería Ace Combat. Vale, aquí me viene entonces una duda, genios, porque yo no soy experto. Ace Combat, veo por ahí Ace Combat 3 de Play 1.
¿Qué sería lo más recomendable? Ace Combat, el último está en Game Pass. No, pero tiene que ser clásico. Kiniku, claro. El tercero, decís por ahí, ¿no? Todos son buenos. Ace Combat 3. Entonces, Ace Combat 3, veo que casi todo el mundo está diciendo lo mismo, ¿eh? El 3. Tiene modo historia guapo. Vale. Ace Combat 3. El último de Play 4, no, pero de Play 4 no vamos a meter aquí la versión. Demasiado actual. El 3 está bien, vale. Entonces, para buscar la portada. Ace Combat 3. Electrosphere, ¿no? Electrosfera. Me gusta el título, ¿eh? Cerramos esto. Sí. Vale. Pues Ace Combat 3. Mola porque es un tipo de juego que aquí no hemos hecho. Perfecto. Bueno, genios. Ahora me toca a mí, ¿no? Ahora, teóricamente, me debería tocar a mí. Entonces, dice por ahí la versión PAL, le quitaron cositas y tal. ¿Tendría que comprar esto en concreto? No, a ver, esto ya es cada uno es lo que... Cada uno es lo que... O sea, lo que tú veas, me refiero, Víctor, claro. Vale. Bueno, genios. A ver si encuentro yo esto aquí. Un momentito. Sí, esto es. Como quiero tener tiempo, o sea, que no sea una cosa sobre la marcha, ya se está comentando antes, es uno que ya... Llevamos barajando esta opción 18 años. ¿Vale? Mucho tiempo. Y como esto en caso de hacerlo, me gustaría hacerlo bien y preparar con la gente de aquí, del chat y todo eso, ¿vale? Entonces aquí vamos a meterlo. Además, no lo quiero imponer como un directo porque puede haber gente a la cual diga, pues mira, no me apetece. Entonces, lo dejo un poco en manos de que la gente quiera votarlo o no, ¿vale? Yo creo que se merece una oportunidad en ruleta. Sí, porque si lo imponemos como un directo, puede haber gente que diga, hostia, pero yo prefiero Sensible y tal. Vale, pues lo proponemos como opción en la ruleta. Y entonces ya el público es el que decidirá un juego que se lleva aquí comentando en el chat desde hace muchísimo tiempo. Y que yo creo que merece... Es que no encontraba la portada. No encontraba la portada. Y digo, ¿dónde está la portada? ¿Vale? Así ya el chat es el que decidirá si le interesa o no le interesa. Lo proponemos en esta ruletita, ¿vale? Tiene una oportunidad. Se nos queda una ruleta que... Con casi cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente hay tres juegos que no tienen absolutamente nada que ver. Me estáis comentando, por cierto, una pregunta. Ace Combat, me decís que la versión japonesa mejor, ¿no? En caso de que saliera... Mejor la versión japonesa de Ace Combat 3, ¿no? Vale. Lo tendremos en cuenta. Danone no es una marca de yogur. Sí, sí, claro. Ahí está. O sea, la marca de yogur se hizo un... una morralla de fútbol. Que gane Danone directamente, ¿no? Dice Combans. No, pero bueno, habrá mucha gente que a lo mejor preferirá otro juego. ¿Vale?
Han anunciado Far Cry 3 ambientado en Cuba, Puerto Rico o República Dominicana y como villano Giancarlo Expósito. Bueno, ya está. Entonces, genio, vamos a ver. De las carreras de canicas, tiene un Porzingis Plains Racing y tirada normal tienen Ongueto, Translaup y Perdigón. ¿Vale? Ellos tres tienen tirada. Y luego, aparte de esto, como hoy es domingo, hay que hacer tirada de magos. Entonces vamos a poner aquí una votación. Elige tu favorito, serían... Vamos a hacer una encuesta, ¿vale? More Heroes, Ace Combat 3 y Danone World Football. ¿Vale? Y una opción que quiero incorporar aquí, porque he visto que se puede añadir aquí una cosita, que es que como esto es tirada de magos, se pueden canjear puntitos para voto extra. Cuidado, se pueden canjear puntos de canal para darle un punto extra. Entonces, de esta manera, la gente que tiene más fidelidad y que suele ver más el canal puede darle otro punto extra al juego que le interese. ¿Vale? Entonces, digamos que el público que siempre está aquí, que tiene más puntos de canal, pues tiene un poquito más de peso en la votación. Ace Combat no era Air Combat. Ricky Chile, ¿no? Yo siempre lo conocí como Ace Combat. Atención, que el Danone World Football es de Ubisoft. Lo hizo Ubisoft, sí. Pero lo haría un equipo B, ¿no? Claro. Bueno, entonces tenemos... Tendríamos así ya de entrada... No, Morgeros y... Escomba. Tendríamos 41 puntos para Danone, que sería el 41%, 36 puntos para... Ace Combat 3, y de momento el que menos interesa parece ser es No More Heroes, que se lleva 24. ¿Vale? Air Combat se llamó el primero en Europa. Ah, y luego ya el resto, vale, pero vale. Pero la saga, yo la saga siempre la he entendido como Ace Combat, exacto. Nos la está liando para que salga Ace Combat. ¿De qué? ¿De qué? No, no. Yo no estoy liando nada. No estoy liando nada, genio. Ruleta flojita, flojita. Bueno, no lo sé. Dice Ferandir que esta le parece flojita. Bueno. Lo que pasa es que hay juegos que son un poco más... No sé cómo decirlo. Que se desmarcan un poco de lo que tenemos habitualmente. Che. Eso sí es cierto. Vale, genios, entonces, vamos a pasar lista. Ya sabéis, los que os habéis suscrito y habéis mandado bits hoy, me decís el juego que más os interesa y andando. Vale, por ahí Feriante, que se suscribió el otro día, el viernes fue, ¿no? Ace Combat 3, vamos a montar por aquí. Ace Combat es el único que tengo, que no tengo, y por la bajada 15-20 euros, sí. World Football para Jorge. No me ha dejado gastar mis puntos del canal para votar de nuevo. Pues teóricamente se podía, ¿eh? Se podía, o sea, lo he habilitado para que se pudiera votar. Sí, claro, Marcos, dime, genio, dime. No More Heroes de Pozo. Apuntamos por aquí. No More Heroes también. Quien tenga tirada atrasada que me la diga. Picha brava, dímela, genio. Ace Combat, World Football, No More Heroes. Ace Combat también. World Football, No More Heroes. Ace Combat Piedra. Por aquí No More Heroes para JG Clemente.
Un abrazo para Javito 6D2. Un abrazo, genio. Dice, estoy encantado con el nuevo canal de FIFA. ¿Te lo estás pasando bien, genio? Me alegro, hombre. Norbertín Ace Combat, un abrazo también. Y otro para FChia420. Muchísimas gracias. Bienvenido. Dímela ahí, Icarus. Sí, los que tengáis tira me la vais diciendo, ¿eh? No More Heroes. Ace Combat para Marcos. World Football. No More Heroes. Picha Brava. Tírale, Charlie, genio. Vale, No More Heroes por aquí también. Dice por ahí Gerald Llorel, he vuelto. Lamentable lo de Ubi, no se puede descargar el juego. Menudos canastitas. ¿Pero por qué no te deja reclamarlo o por qué? Saludo para Seasonal Racer. Apuntamos en la tirada de Explosión. Frigaku, sí, está apuntada, genio. 100 bits aquí de Winder para Ice Combat. Un abrazo, genio, por esos 100 bits. F Chia dice la mía para No More Heroes. La apuntamos. No More Heroes para David también. Sí, Dani Wikitori. Sí, Dani Wikitori, sí. Sí, puedes tirar. Exacto, Icarus, eso es. Ha petado Ubisoft, Uplay, pero lo van a regalar todo el mundo. Claro, a todo el mundo. Yo me imagino que es que ahora mismo estará petadísimo el programa, o sea, el servidor de Uplay, pero... No mojiros por aquí, para Dani Wikitori. Rodri95, sí. Una tirada para Danone, la otra me la guardo. Juntamos. Bueno, genios, entonces tenemos, de momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiradas para No More Heroes, que creo que es el que más tiradas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Ace Combat y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para Danone World Football. Cebaz Capo, regalan Watch Dogs 2, pero está petadísimo. Esto, lo que yo creo que tendrían que hacer con lo que ha ocurrido es poner directamente claves para todo el que lo quiera reclamar y ya está. O sea, o que directamente te conectes a Uplay y te lo puedas descargar y ya está. ¿Qué más das? Es que de todas maneras... Tirada para No More Heroes de Rodri, por tanto son 11. Vale, genios, perfecto. Jorge Jimeno, nada, que no lo he podido hacer esta mañana. Solamente lo podía hacer esta mañana porque por la tarde teníamos directo y como no he podido hacerlo al final, pues ya se tiene que quedar para mañana. ¿Vale, Jorge? Bueno, mañana si puedo mañana también, que esa es otra, porque mañana además a las 8 he quedado con los genes de Recfest, o sea que ya veremos cómo está el tema. Pero bueno, que sí, que me refiero que el siguiente vídeo en generación actual es el de The Last of Us. 4 para Danone de Charlie. Apuntamos las 4 de Charlie para Danone. Ahí está. Si sale el Danone, ¿cómo vas a hacer con el anuncio de medio tiempo? Bueno, en principio no pasa nada, ¿no? Eso yo creo que no tendría ningún... Si lo dices por el copyright, no creo que hubiera problema. Total, un chaval ahí con chándal largo tirando un penalti tampoco... tampoco pasa nada. Dice por ahí Dark Cloud 77, también hay gratis unas skins para los que jugamos a The Division 2. Senka Press, está sumada, genio, la tuya está sumada, ¿eh? Pregunta Cebaz, ya vamos a, esto como no hay muchas tiradas las vamos a hacer el jueves juntas todas, ¿vale? Son poquitas las que hay. Así que estas las vamos a juntar con las del jueves. Pregunta ahí. Lo vi en la edición luego. ¿Visteis el vídeo de ayer de Bloodstained? Yo me quedé con la duda porque me lo pareció en el momento de estarlo grabando. Pero luego terminé de grabar y digo, esto es que no me habré dado yo cuenta y efectivamente, pues no habrá pasado, ¿no? Efectivamente, palma primero el enemigo, o sea, le llega a cero la vida al enemigo, pero es que encima yo le doy el golpe antes. O sea, yo le doy el golpe antes. Y os podéis fijar, ¿eh? Le pego el golpe antes, muero yo al hacer contacto con él, pero claro, realmente lo he matado yo primero. O sea, le he dado yo el golpe primero.
Y nos dan doble muerte. Y dándonos doble muerte, teniendo a otro personaje vivo todavía, nos hacen volver atrás. Le dimos el golpe primero, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, lo vi luego en la edición, porque yo en el momento me quedé un poco con la duda, ¿no? Digo, no, digo, bueno, digo, a lo mejor es que a mí me ha dado esa impresión, pero sabéis lo que pasa con estas cosas, que a veces pues no lo has visto como es, ¿no? Y sin embargo, el golpe lo dimos primero nosotros, ¿eh? Bueno, la tuya está sumada a Icarus, y además otra te la has guardado, efectivamente. Se está hablando de un nuevo estado de alarma, dice José. Uf, a ver qué pasa. Manda un saludito para mi colega Jauma, que está aquí por primera vez. Es un crack de Valorant. Pues un saludito para Jauma. Dice que otro Faiman que hace un rato que no usaste la secundaria. ¿Te refieres a la...? Es que ya no me acuerdo. Cuando llegamos a ese combate, utilizamos... ¿Qué llevábamos? ¿La flor de la curación o qué llevábamos ahí? Es que también pasó una cosa, que me estoy acordando ahora, que fue lo de... la canción esta, que recuperabas toda la vida y revivías a los caídos. Y yo no sé por qué tardaba tanto tiempo en castear eso, ¿eh? No sé si es que yo a lo mejor hice algo mal ahí. Es cierto, no me acordaba de eso. Ahora que ha comentado que otro blog ha dicho, dice, no usaste la secundaria. En ese punto llevábamos la flor, ¿no? Pero yo creo que igual... Yo es que creo que no nos quedaban corazones. ¿Puede ser? Porque también hubo uno de los intentos que llevábamos el rayo. Y ahora ya dudo. Ahora ya estoy dudando. Ya no sé si ahí estábamos con la flor de curación o llevábamos el rayo. El trueno de Dominic. ¿Qué es lo que dice Phalanx? No estoy seguro. Pero bueno, al final lo que me refiero es que el golpe fue primero nuestro, ¿eh? Igualmente, no pasa nada, o sea, es una batalla muy sucia y con mucho sufrimiento. Tendríamos que haberla ganado más fácil. Danone era un juego gratis o había que pagarlo. Había que mandar 50 tapas de... Si yo no recuerdo, eran... Si yo no sé si eran 50 o 100. Tapas de Danone, de cuando te comías el Danone. 50 tapas, las metías en un sobre, las enviabas por correo y te enviaban a tu casa el CD de Danone World Football. Increíble, ¿eh? Increíble. No, yo no he probado Valorant. ¿40 eran? Me suena que eran 50, pero... Dice Víctor que eran 40. Pues eso, mandabas un montón de tapas de Danone en un sobre, las enviabas a la dirección de Danone y a cambio te enviaban ellos a ti el juego. Que por cierto, el mío tardó bastante en llegar, ¿eh? O sea, a mí me suena que pasaron un montón de meses hasta que me llegó el juego, ¿eh? Pero cosas de la época que ya no se pueden hacer. Soji, ¿has jugado a Fortnite nunca? No me interesa Fortnite, Soji. ¿Tú lo juegas? Intenta venderme la moto. ¿Por qué debería jugar a Fortnite? Explícamelo, genio. Pero cosas de estas de enviar tapas y tal, eso era muy típico de la época. Sí. Bueno, genio, pues ya está. Lo vamos a ir dejando aquí, ¿eh? Fortnite, el modo historia, mola. Un abrazo para JC Cornellá. Un abrazo, genio. Un abrazo grande. Frodo Pollón dice... En la web de Ubisoft pone que Far Cry 6 solo irá a 4K en Series X. Bueno, puede ser, ¿eh? O sea, Series X va a ser un pepinazo de consola, ¿eh? Creo yo. Fortnite es muy divertido jugarlo con mis amigos. A mí me gusta. Modo historia son oleadas con... Sí, no sé. Era una cartilla que tenías que rellenar con 40 tapas. Yo creo que te molaría, me dice José. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor. ¿Quién sabe? Es lo mismo que World of Warcraft, que es otro de los que se ha propuesto ya como feria en alguna ocasión, ¿no? Es otro de estos que seguramente... Seguramente World of Warcraft sería feria total. Y ese también se podría hacer con gente del canal, ¿no? Bueno, ya iremos viendo. Así que bueno, sí, canicas para cerrar. Vamos a cerrar con canicas, efectivamente.
Modo historia, Battle Royale es modo feria. No, pero ya me imagino, claro. Bueno, entonces cerramos con canicas, ¿queréis? Unas caniquitas ahí para cerrar, ¿sí? Pero, ¿qué circuito vamos a hacer? ¿Este que hemos visto que era cortito? Este cortito que hemos visto, ¿no? Pues vamos aquí a hacer el cambio. Cerramos esto. Reducimos esto. Es que el juego me lo deja abierto para despedir ahora. Vale, pues ahí estamos, genios. ¿Qué digo entonces? ¿Qué hacemos? ¿Otra aquí o...? ¿Qué hay que hacer para jugar a las canicas? Pollo, no te preocupes, genio. Ahora cuando nos metamos en el circuito, tienes que poner en el chat exclamación play. Todo junto. Vas a ver que todo el mundo lo va a escribir, ¿eh? ¿Vale? Esto que pone aquí. Justo esto tienes que poner. Exclamación play. Lo escribes en el chat. Lo mismo que está escribiendo todo el mundo. Y te apuntas. Yo me apunto también. Venga, genio, vamos a ver si podemos cerrar aquí con una buena carrerita, Con una buena carrerita. Santiago Valero, por cierto, aprovecho mientras. Vale, Santiago, luego te respondo, genio. Santiago Valero. Hombre, yo lo tengo muy complicado, tú ya lo sabes. Ya lo sabes, es complicado. Complicado. Pero bueno. Tangazo de Ubi. Pero todavía no funciona entonces, porque esto hace ya 2 horas que lo han dicho, ¿no? Venga, vamos, vamos. 109. Venga, a ver si llega alguien más. Soji, mañana... No, todavía me quedan partidos por jugar. De todas maneras, ya sabes que yo no juego todos los partidos de la Champions. No los juego nunca. 30 partidos en un finde es una paliza tremenda. No funciona todavía. Nada, nada. Todavía Ubisoft caída. Venga, vamos, genios. Le voy a dar ya, 5 segunditos y le doy, Entrad rápido los que queráis que... Le doy, Nada, es que es un... ¿Sabes qué pasa, Soji? Que los domingos es desastre. A mí me gustaría jugar en viernes, sábado por la mañana, pero es que ahí no suelo poder casi nunca. Ahí tengo cosas que hacer, entonces no puedo jugar. Que ahí es donde está, yo creo... Sábado por la mañana... Ahora estaba pensando... Es que la semana pasada, hace 2 jueves, sábado por la mañana iba fatal también, o sea que... ¿Qué le vamos a hacer? Cuestión de sufrir. Vamos allá, genio, vamos allá. Canicas, ¿eh? Canicas para despedir. ¡Qué increíble es esto! ¡Qué increíble es esto! Circuito corto parece, ¿eh? 1.26 la vuelta rápida. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, bueno, máquina de pinchos... Ahí inclinada, ¿eh? ¿Y estas tuberías? ¿Qué es esto? ¡Qué montón de tuberías, genios! ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo! ¡Mira, mira, 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 mira! Esto es increíble, ¿eh? A ver aquí ahora qué pasa. Llegamos ahí al final. Vamos a ver la caída. Sukiwaki que va en cabeza. Ahí caemos por el hoyo. Sagnar segundo. Tercero, Classic RPM. Vamos a ver qué pasa, genios. Esto será un ascenso de estos típicos de carrerilla, ¿no? Ahora saldremos por aquí. Cuidado aquí con los pinchos estos que hay, ¿eh? Voy a colocarme aquí para verlo bien todo. Y este molinillo... ¿Y este molino, genios? Vale, va primero Pollo 84, ¿eh? Cuidado con Pollo, que acaba de debutar. Carrera debut. A ver qué pasa ahí. Qué feria de circuito, ¿eh? Qué feria de circuito. Y Pollo va en cabeza, ¿eh? Ojo con esto, genios. Primera carrera y viene que el tío aquí a untarnos ya la oreja total, ¿eh? Vale, a ver cómo se sale de ahí. A ver, ahora, porque ahora lo difícil es salir de este... De la bola del bingo, ¿eh? A ver quién es el primero en pasar. De momento es Hahnemann 213. Cuidado, genios. Ojo, ¿eh? Parte final de la carrera. Yo estoy ahí, pero estoy todavía atrapado. Estoy atrapado en el búnker. Vamos a ver, genios, cabeza de carrera. Ahí está el grupito. Estos son los pilotos que van en cabeza, ¿eh? Ahí están, ahí están. Alguno de estos va a ganar, ¿eh? Alguno de estos va a ganar.
Cuidado, Hahnemann, que se pone en cabeza. Cuidado, que le persigue Kares, también piedra. Vamos a ver, genios. Último molinillo. Último molinillo. Vamos a ver qué ocurre. Pasa bien Hahnemann, se la va a llevar. Se la va a llevar Hahnemann, 213. Victoria para él. Segundo Sergio. Tercero Lord Membrillo. Cuarto Pep Cube. Quinto... vamos a ver quién queda quinto. J. Cesastre. Mucha gente fuera. Yo me he ido fuera, creo, ¿eh? Cesaurio, Sagnar, Evoque, Plens Racing y Nosguillo. Sí, he caído. Me he visto caer. Estaba cerca, ¿eh? Bien, 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 bien. Este no está mal, este circuito, ¿eh? No está nada mal este circuito. Es lo creo que te has ido a por tabaco, sí, sí. Y eso que no fumo, pero he ido a por tabaco, he ido al kiosco ahí a por tabaco, ¿eh? Los que se apuntan más tarde tienen ventaja, menudo villera... ¿Por qué tienen ventaja, Brian? ¿Has llegado a alguna conclusión? A ver, a ver, a ver, ¿por qué tienen ventaja? Victoria, victoria de Hahnemann, ¿eh? Felicidades, genio. Todavía hay gente atrapada en el molinillo, ¿eh? Fíjate. Fíjate ahí... Fíjate, es que el molino es una putada, ¿eh? Lo que pasa es que Hahnemann ha pasado cuando el molino estaba paralelo. Entonces ha pasado sin perder nada de tiempo. Es aleatorio todo. Ya. Sí, yo creo que no influye, ¿eh? Uy, cuidado, cuidado, les come ahí el viento. Fijaos que a veces es una desventaja. Bueno, se ha acabado el límite de tiempo. ¿Y esto de aquí? Dice, se consigue experiencia gratis por cada bonus tier que un corredor completa. ¿Qué es esto de aquí que pone más 5 de...? Ah, esto es la energía. ¿Por qué el boost este de más 5 de energía? José dice que a ver dónde he quedado. No quería mirarlo, José, pero habrá que hacerlo. Yo creo que he caído de los primeros, ¿eh? Uf. Última página, ¿eh? He tenido suerte, no estoy entre los 10 últimos de poquito, ¿eh? Me queda el número 20 por la cola más o menos, ¿eh? Todavía no he terminado una carrera. Casi, casi, me ha faltado poquito ahí, ¿eh? Me ha faltado poquito, genios. Cuantas más carreras juegas, más energía tienes para velocidad. No, no, la energía es los puntos de daño. De todas maneras, aquí en este modo de juego, en carreras de este estilo, no influye la energía, ¿vale? Eso es. Genio, ¿le sigues dando a la 3DS Galatei? Pues mira, ahora últimamente hace un tiempo que no le he dado, pero bueno, que siempre de vez en cuando le vas dando algo que se te ocurre. Y dices, hostia, voy a jugar a esto. Yo soy mucho de ir variando, ¿eh? O sea, no... según me cuadre. Pero en las últimas semanas es cierto que no recuerdo haberle dado así a ninguna cosilla en 3DS. Bueno, genios, vamos a despedir. Yo voy a desactivar la cámara... pero nos vamos a ir con unas canicas, genios. Yo creo que esto... creo que esto es ideal, ¿eh? Creo que esto es ideal. ¿Os parece bien? Cerramos aquí con unas canicas. Yo creo que sí. Yo creo que es una buena despedida. Aquí para la tarde de domingo. Que ha sido muy especial, ¿eh? Hemos echado aquí un rato increíble. Así que nada, familia, pues ya está. Lo dejamos aquí. Y nos vamos viendo estos días por YouTube, por supuesto. Nos veremos aquí en directo el jueves. Y nada, que estéis muy bien, que empiece bien la semana. Y cerramos aquí con carreras, ¿eh? Cerramos con carreras, genios. Vamos allá. Voy a poner el circuito este de la autovía. Que me ha gustado mucho. A ver, aquí está este Pixels Raceway. Este es. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Apuntaos igualmente, ¿eh? O sea, apuntaos igualmente. Ahí está, pues nada, doy unos segunditos para que os apuntéis, ¿eh? Y voy a poner a... ponemos a Rajoy, ¿no? Habrá que poner a Rajoy, ¿no? Para cerrar esto. Habrá que poner a Rajoy. A ver. Apuntaos ya por ahí. Yo me apunto aquí también. Bueno, genios, por lo dicho, despedimos con
Despedimos con Mariano, Mucha suerte a todos en la carrera. Que gana el mejor. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Yo quería preguntarle si habla usted inglés. No, no hablo inglés. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!